batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia esto y mucho más en un artis historia militar así como el rey de asiria es enemigo de mi sol también debe ser tu enemigo ningún comerciante suyo debe ir a la tierra de asiria y no debe permitir que ningún comerciante de Asiria entre o pase por su tierra. Sin embargo, si un comerciante asirio llega a su tierra, apresarlo y enviarlo a Misol. Que ésta sea tu obligación bajo juramento divino. Como yo, Misol, estoy en guerra con el rey de Asiria. Cuando llame tropas y carros, tú debes hacer lo mismo. Hola amantes de la historia soy Francisco García Campa y estos son las historias habladas de Bellum artis historia militar el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia hoy viajamos en el tiempo a la edad del bronce a la Troya homérica pero no vamos a hablar solamente de Elena y su rastro vamos a hablar de una guerra económica en la edad del bronce pero antes de nada os voy a recordar algo también que tiene que ver con la economía y el pecunio. Si queréis apoyar nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, podéis ver las distintas opciones que hay de apoyo. También nos podéis apoyar en iBox e y en YouTube. Y si queréis lucir orgullosos las camisetas de Belun Artis en la página bhmshop.app, os podéis hacer con alguno de nuestros productos de merchandising. Espero que disfrutéis de esta historia hablada con un amigo y también mecenas y economista llamado Manuel Almodóvar. Hola Manuel. Hola buenas noches bueno en primer lugar encantado de, de estar en este lado de la pantalla normalmente como bien sabes estoy, estoy en el foro así que permíteme que hay un poco a traición aprovecho para saludar a toda la gente a toda la gente del foro, porque la verdad es un lugar muy interesante y hay un nivelazo y además divertido. Así que vaya por delante ese saludo, con tu permiso. Y sí, aprender con diversión es lo más interesante y, y, y yo aprendo del chat y muchas veces eh, sí, en sí. mi multitarea de estar escuchando al invitado, eh, leer el chat y manejar las mm -hmm. pantallas, a veces me pierdo y, sí. y se nota en algún directo. Pues eh, Manuel. Para la gente muchas veces estás por ahí con una M, que es eh, tu, tu, digamos, tu nick en, en los chats. Pero lo que muy poca gente sabe, y yo lo fui descubriendo por el contacto que empezamos a mantener ¿no? con el sistema de Patreon y consejos que me diste desde el punto de vista de, de intentar, bueno, sacar partido económico, ¿no? Un poco, eh, por ejemplo, lo de los shorts, eso que de coger eh, pedacitos de, del programa y hacer... Eh, pequeños vídeos de lo mejor del programa fue una idea tuya y eso te lo agradezco porque es, es una muestra de, voy a decirlo de, 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 de la solidaridad que hay en, en el mundo este de la historia no de internet es decir la gente ayuda eh, y es lo que me anima a mí a seguir cuando me dices que vaya currazo que te metes no pues cómo mm -hmm. no me voy a meter currazo con la gente que nos que me apoya en Patreon en Evox, en YouTube con los Amigos como, tú digo, amigos de Belungartis, y ya casi amigo mío personal, aunque no nos conozcamos, eh, que apoyáis sinceramente con comentarios, compartiendo, dando ideas, haciendo críticas constructivas y a veces, bueno, no, las negativas no las suele hacer el verdadero eh, seguidor, ¿no? El seguidor dice, pues en esto puedes hacer esto, pero hay algunos que eh, tienen por hobby, ¿no? Eh, ser haters, ¿no? Y, y es muy fácil ser hater Odiar, eh, insultar es fácil, eh, lo, lo complicado es Tener eh, contenido, ¿no? Para refutar y dar opinión. Y eso, por desgracia, hay gente que no tiene, entonces va al insulto ya. Y por suerte, los que están aquí en el chat, la mayor parte, y tú no eres uno de ellos, dejáis comentarios muy interesantes. El 99,9%, con gran peso. Sí. Y bueno, como yo soy así un poco, ¿cómo se dice esto? Mosca Cojonera, cuando me enteré que, que eras economista y profesor de economía en la Universidad de Extremadura, te reté para hacer programas sobre la guerra económica. La idea era hacer uno sobre Ucrania. Y dijiste: No, no, ahí hay que buscar a Oscar Vara y, para que venga. Lo voy a intentar un día que venga. Es complicado. <laughs> es el <es> mejor. <laughs> es complicado. De vista. Sí, sí. Si claro. me escucha, porque a lo mejor quién sabe, si, que a lo mejor nos ve, pues está invitado cuando quiera. Le mandé por Facebook, pero no, 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 no lo vio, pero está ahí el mensaje. Y la idea era hacer un programa sobre guerra económica. Y me dijiste, vamos a empezar eh, la casa por, por los cimientos Vamos a ir a la historia a ver guerras económicas. Y ahí sí. estamos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y bueno, yo voy a traer una. Yo voy a traer una historia, o al menos esa es mi intención, en la que vamos a, En la que vamos no solamente a ver economía, por uh -huh. supuesto, o sea, vamos a ver. Eh, Relatos mitológicos, por supuesto, estamos hablando de esa protogrecia. Vamos a ver un poquito de estos aventureros del siglo XIX. Vamos a tocar también, por supuesto, economía, guerra por la economía, es decir, por los recursos, y guerra con la economía, utilizando los recursos para darle al contrario. Entonces, bueno, aparte de eso, alguna cosita de vientos, en fin, cosas muy interesantes. Respecto a la economía o a la potencia económica de Troya, no quiero adelantarme, uh -huh. pero tiene algunos pequeños secretos que ojalá ojalá pues le, interesen a, le interesen a la audiencia, que para esto es para lo que se hace. Eh, lo primero, ya viendo un poco ¿no? las, las fuentes clásicas y arqueológicas, uh -huh. dinero tenían para poder, poder hacer las murallas que hicieron y, digamos, hacer una ciudad tan bien uh -huh. defendida. Es porque tenían una fuente económica que lo permitía. Eso es decir, ya sí, es sí, un sí, elemento. Sí. Tenían, parece que tenían. Es bueno, no quiero, no quiero adelantarme, Paco. No me voy a hacer spoiler a mí. ¿vale? <risa> <risa> Con tu permiso. A, así que, bueno, pues, pues sí, sí. Parece que tenían una por lo menos unas en la manga. Uh -huh. Vamos a ver cuál era. ¿Sí? Eh, y no eran los bitcoins, ya lo digo no. yo ya. <risa> <risa> no, 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 no. No eran, no eran eso. No, no, no. Seguro. <laughs> Bueno, eh, eh, a lo mejor eran coins, <laughs> pero no de Co Coins <laughs> conseguían, sí, pero sí. ahora vamos a ver por qué. Efectivamente. Pues eh, la idea es comenzar ¿no? eh, con los tiempos homéricos. Es decir, vamos a, uh -huh. a las fuentes homéricas, eh, que es casi la visión que tenemos todos del relato troyano. ¿no? Es decir, uh -huh. la Iliada o la Odisea, nos vamos a las dos. Yo me acuerdo, en, yo soy de letras puras, y estudié en el colegio y leí la Odisea. Uh -huh. Y era la, bueno, la visión un poco romanizada de, de Troya, ¿no? que unía sí. a Eneas con, con, con. Sí, en la Neida. La Neida mm -hmm. Y después la Odisea, que era la versión latina también de, de Ulises, ¿no? De Iliada. Pues eh, vamos a viajar ahí con, el, con contigo. Yo te voy a dejar mm -hmm. los mandos. Tienes ahí una presentación muy chula, que no, yo ya la vi. No me, no, no me dio tiempo a profundizar porque. Estoy en modo me medio vacaciones, <laughs> medio cuidador de la niña también. Entonces, es, es lo ahí, que toca ahí. ahora, bueno, claro. Yo también soy padre de niña de cinco años. No, no. Okay. Sí, sí, sí. De la misma quintaso. Pues sí, eh, sí, sí. vamos. Eh, de, de hecho, de, de hecho algún día a veces nos conocemos nosotros y ellas. Ah, pues mira, claro, sí, claro bueno, si Pues vamos Manuel a empezar eh, vale. con tu visión. Económica de la guerra de Troya. No os preocupéis, no vamos a hacer hablar de macro ni microeconomía, No, no. pero sí de cómo el, 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 lo económico ¿no? acepta a las guerras. Pues empezamos. Eh, como no veo la pantalla, Paco, te pregunto si la presentación. Ya está, 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 ya... está, 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 está. Vale, perfecto. Bueno. Pues bueno, en primer lugar, antes de comenzar con, con la guerra de Troya, lo que me gustaría, me gustaría comentar dos pequeñas cuestiones y son percepciones mías. Eh, primero, ¿por qué nos importa hoy la guerra de Troya? Cuando digo ¿por qué nos importa? es porque cuando escuchamos la palabra Troya, pues nos evoca cosas, nos evoca cosas, forma un poco parte de nuestro presente. Y en este sentido, decidme si estáis de acuerdo o no en el. En, en, en la cuestión de que se hacen películas sobre Troya, se siguen haciendo libros sobre Troya, también tenemos videojuegos sobre Troya. Uh -huh. eh, bueno, y, hay, y cualquier persona, aunque no haya leído nada, nada de Homero, ni tenga ni idea de esto, ni le guste la historia, probablemente algunos nombres como Aquiles, Héctor, Elena, probablemente le suenen. Y además, fijaos hasta qué punto puede llegar esto, cómo lo podemos cómo lo tenemos integrado en nuestro, en nuestro ser, de alguna manera, uh -huh. bueno, pues, quiero llevarlo, porque eh, cuestiones como o vocablos, conceptos como ser un caballo de Troya, uh -huh. un troyano en la informática, viene todo de aquí. ¿Sí? Viene todo de aquí. Entonces, bueno, aquí, eh, ¿por qué viene esto? Bueno, pues básicamente, y esto desde mi punto de vista, Troya es un mito fundacional de Occidente. Por lo menos en la parte que nos toca de, de cultura grecolatina. Sin duda ninguna. Estoy contigo de es, sea, es uno de los mitos fundacionales, pues como puede ser Santiago para los españoles, pues esto lo tenemos en común. Los latinos y probablemente también eh, los protestantes. O sea, Troya yo creo que es de todo a nivel de Occidente y Europa o uh -huh. culturas que han salido de Europa. Y por qué conocemos la Guerra de Troya, pues como tú muy bien has dicho, el Twitter de la época que fue Homero. Homero o Homeros, en plural. Es que yo soy extremeño, entonces la S no se me nota. Tengo, tengo que forzarla. Eh, entonces, Homero u uh, Homeros, porque hay quien dice que fueron muchos. Si queréis, luego hablamos de eso. Ahora no quiero, no quiero distraeros con, con este tema. Y eh, bueno, son relatos que aproximadamente, esto es discutible, como todo. Aquí en las fechas tenéis que dar margen, porque, porque las fechas o sea, pueden variar mucho en función de los autores y tal. Bueno, pero. Sin enrollarme, eh, Homero, autor del siglo, del siglo VIII, retoma una historia, luego hablaremos un poquito de las fechas, de, de las posibles. Toma una historia del siglo XII, pero la realidad es que la guerra de Troya no se cuenta solo en la Iliada y no se cuenta solo en la Odisea. En la Iliada, si alguno lo habéis leído, o bueno, igual lo leísteis hace mucho tiempo, la Iliada cuenta un trocito muy pequeño de la historia. Se supone ¿Eh? que es una guerra de 10 años. Y cuenta eh, desde que se cabrea Aquiles, que luego comentaré un poquitín por encima la historia, hasta los funerales de Patroclo, si no recuerdo mal. O sea, es que no cuenta ni el final. Ah, es que eh, es una serie que eh, sin final. No, para el final tienes que leer eh, la Neyda. Sí, eh, <laughs> sí eh, tienes, que tener, tienes que leer la, la Odisea y luego el ciclo troyano bueno claro si ya te quieres llegar a Roma lo que pasa es que ya ahí lo de la Neida yo creo que eso fue previo pago de ah no no eso fue Augusto Fabio, eh, no no eso fue Augusto Virgido. dijo a ver eh, hazme, hazme un relato Dios, ¿eh? guay claro claro que yo tengo un pedigrí de los buenos ¿eh? los buenos que va <laughs> más allá del origen de Roma tú ¿para eh, que lo eso, eso. <laughs> eh, bueno pues en realidad todo esto se cuenta en una serie de ocho textos, que es lo que llaman los ciclo, el ciclo troyano, que a, a su vez bueno, forma parte del ciclo épico. El ciclo épico también eh, incluye el ciclo tebano y, y esto, bueno, pues no es más que un, una recopilación de la mitología de esta griega ni siquiera arcaica, sino la, la, la Grecia de la Edad Oscura. Bueno, pues ahí tenemos estos relatos que que os comento el bellecino de oro, Jason y los argonantes, que luego lo comentaremos. Tiene, tiene su relación con esto. Bueno, no adelantemos. Bueno, eh, ¿de qué va esto de la guerra de Troya? Tenemos por un lado a los aqueos. Eh, aqueos, ahora hablaremos de si se puede llamar micénicos o no. Ahora os pongo un mapita, no os preocupéis, para quien han despistado, ahora ya nos centramos. Tenemos por un lado a los aqueos y por otro lado a los troyanos. En medio tenemos el Egeo. Eh, de respecto a los aqueos, sí me gustaría decir. Eh, hay quien piensa que es una cultura, eh, bueno, sí, sí que es una cultura, pero que es un imperio unificado, y no lo es. Son, pues, lo que, igual que lo que posteriormente fueron las ciudades-estados griegas, pues esto es lo mismo. Tenemos pequeñas ciudades-estados con sus reyezuelos. Estos reyezuelos, bueno, se llaman guanax, tienen un cierto carácter sagrado y es lo de siempre, bueno. Élite militar, una fortaleza, como tú has comentado antes, Paco, que se da en Troya, pero también se da en estas ciudades aqueas o ¿Eh? portogriegas, incluso hay quien las llama griegas, plenamente griegas, si queréis luego lo comentamos o si a alguien le interesa que me lo pregunte en el foro, porque se puede llamar griega. Eh, pues eso, se, se, se configuran en torno a una ciudadela y a un... Y a un regente. Y este regente domina un trocito de tierra más o menos importante en función de la importancia de esa ciudad. Teóricamente, la más importante de todas estas ciudades-estado fue Micena. Y entonces, por extensión, se, se habla de cultura micénica, pero no es porque Micena reinase sobre El... las demás. Otra cosa es la visión homérica, que ahora comentaré. Bien, pues vamos a ver aquí una mini, un mini resumen de la guerra de Troya segundo que disculpa Paco se ve el puntero un punterito rojo alrededor de ahora sí 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 Orlando sí se ve, vale. se ve se ve se ve sí sí, sí. vale al lado, al lado del Guaper así eso eso <laughs> eh, bueno historia resumida tenemos aquí a París. París es el príncipe de Troya bueno uno de los príncipes de Troya y digo uno porque su padre Príamo el hombre se ve que estaba en forma y tenía 50 hijos y 12 hijas. Entonces, bueno, pues ay, no ay. más. Bueno, sí, se, se ve que se cuidaba, vamos. Fumaba poco, eso sin duda. Entonces, eh, tenemos por otro lado a Menelao, Guanax de Esparta, a su mujer Elena, y aquí tenemos a Gamenón, el Guanax, el rey de Micenas, que se supone Pero que Guanax era... es ese, ese, no recuerdo mal cuando estudié, es como el rey, el rey, el rey o el eso. rey Azuel, o sea. Eso es, eso es, lo que pasa es bueno, que al parecer tenía cierto carácter sagrado porque sí, sí, sí. la tierra era sagrada y ellos eran los encargados, entre comillas, de la tierra. Entonces, bueno, eh, resumiendo, tenemos aquí a, a Paris, se va de Erasmus porque fue lo que hizo. Via, viaje diplomático, en teoría, bueno, va con su hermano Héctor, en fin. Chico conoce chica, chica conoce chico y, y Elena y, y Paris se van. Tú antes has hablado, has hablado del rastro de Pari, Yo lo pongo en cuestión, porque cuando es voluntario no sé. No, si no, rapto, no. Pero, sí, pe, 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 pero nosotros sí, sí, que era lo, lo has definido bien, porque es que se domina así, el rastro eh, de Elena. Lo, 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 que pasa, lo que pasa es que eh, a lo mejor le entró el como es el síndrome de Estocolmo. Sí, sí, yo, yo no sé, no sé, porque a Pari lo definen como el de la bella figura. Sí, sí. De, es el que así habla Homero en la Iliada. Así que yo creo que yo tendría ahí sus abdominales y tal y causaría efectos no sé bueno entonces eh, Menelao el Guanas de Esparta le da un ataque de cuernos se va a hablar con su hermano con su hermano Agamenón este gran príncipe y lo que hacen es montan una flota eh, montan una flota un ejército bueno en realidad había un, la mitología dice que había un compromiso previo de los pretendientes de Elena o sea que estaban obligados todos los diferentes guanas, todos los diferentes reinos micénicos, a defender a si alguien raptaba a Helena. Sí, curiosamente, había un. Había ese un, apartado. Un, o sea, o sea, sí, 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 eso lo dice la mitología. Eso lo cuenta la mitología. no, no, pero te no te lo ves, cuenta. Ese, ese conocimiento tan. Claro, claro, que... es, es interesante. Estaban obligados a hacerlo. De Pero hecho, con, bueno, aquí... con el nombre de Elena, es decir, era tan bella. Que no, ya... Es que todos pretendieron claro, claro. a Elena. Claro, claro, y claro. lo que no me acuerdo quién fue el que engañó, y eso sí que es curioso. Engañó, no me acuerdo del nombre, yo disculparme con los nombres, soy un, un desastre. Engañó a Ulises y le dijo: Dice, mira, vamos a decir, el que yo diga, de todos los pretendientes, que eran básicamente los de los rey, estos reinos ¿Sí? micénicos, le, eh, le dijo a Ulises, este que no recuerdo el nombre, Ulises. Vamos a decir que el que yo elija eh, va a ser el que se case con Elena, porque todos la estaban pretendiendo. Entonces, yo voy a decir que eres tú. Y entonces Ulises, claro, de acuerdo, y fomentó eso. ¿Eh? Y el tío este engañó a Ulises, cosa que engañar a Ulises no era cualquier cosa, ¿eh? porque era muy astuto. Eh, y le hicieron a Menelao. Y en ese pacto, antes de, antes de que engañaran a Ulises, el pacto era: no nos vamos a pelear entre nosotros y hay que proteger a Elena y si alguien le hace algo a Elena o la arrastra con ese matrimonio tenemos todos la obligación de ir a, a defender a claro, fue para evitar a... los conflictos entre ellos más o menos claro claro esa es la historia eso, eso sí que me suena ahora sí ahora sí uh -huh. así, así dicho sí me suena que era una especie de, de acuerdo mutuo del que se decidiese casar con Elena los demás respetarían y harían cumplir ese compromiso eh, eso, eso eso es más conocido lo que pasa es que había el pacto además de auxiliar a Elena en caso de que de que la arrastraran, muy convenientemente para la historia de Homero, por otro lado. Venga, claro. Claro, claro, si no, en el caso es belista, si... vaya marcado claramente. Eh, claro, claro. Eh, esa historia es que no recuerdo en qué obra era, pero es, pre... es posterior a al la de Iliada, si no recuerdo mal. Entonces, claro, es fácil cuadrarlo. Es fácil cuadrarlo cuando lo haces después. Bueno, pues el caso que Menelao <coughs> habla con Agamenón, en teoría están siete años esperando ahí a que llegue la flota, a montar el ejército. Ah, bueno, y esto... Esto para los que os gusta Juego de Tronos, eh, ahí, aquí se da un hecho, bueno, lo que nos cuenta la mitología, que los barcos micénicos no podían zarpar y no podían zarpar porque tenían el viento en contra. La forma de solucionar esto era que Agamenón sacrificase a Ifigenia, a su propia hija, para que cambiase el viento. A los que os gusta juego de tronos, bueno, yo lo dejo ahí y luego si queréis lo vemos en el chat a ver que habéis contestado. Eh, a ver si os suena un juego de tronos. Algo, algo de esto, ¿vale? Ahí, eh, va, ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Luego la, bueno, sigo con el tema. Eh, montan una flota. Eh, la flota se desplaza a Troya y ella. Ya el final. Eh, después de 10 años allí aproximadamente con 1186 naves, bueno aproximadamente no, exactamente, porque en la Ilíada hay una relación de naves ¿de, de, 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 ¿de cuántas aportaba cada ciudad? Sí, sí, cada, cada, cada ciudad, está el catálogo de naves, no de creo que no de todos los reinos se da una cifra exacta pero vamos, si esta gente utilizaba las naves de guerra de esta época que eran los pentéconos los pentécoros, pen pentecónteros, los como mínimo eran 50 ¿Vale? En, en algunos casos habla de 120, en algunos reinos. Bueno, entre 50.000 y 100.000 personas allí empantanados 10 años. Las cifras me parecen una exageración. Esto para la esto, o sea. esto para del bronce es inviable. Sí, sí. absolutamente. <laughs> y inviable. para de hierro y hasta casi el final malo. de año. Eso, eso, eso seguro. Estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, oye, eh, Homero escribía lo que le daba sí. la gana. Y, y eso, bueno, así le da un poco más épica. de épica al tema. Claro, claro, claro que sí. Bueno, pues así esto es bueno, un resumen un poco sui generis de, de la guerra de Troya. Vale, a partir de aquí, hasta aquí hemos tenido la mitología. Ahora vamos a ver si la arqueología, porque claro, hasta aquí, hasta el punto donde voy a empezar la historia, todo esto es un mito y no pasa de serlo. Claro, justo me lo acaban de preguntar en el chat. ¿Y ¿Cuánto hay de real en la guerra de Troya? Pues vamos Uy. a entrar en la parte real, que hubo épocas que sí, bueno, ya que no, hasta que la arqueología. Y mostró eh, en las ruinas restos de fuego, si no recuerdo mal. Eh, bueno, hay un despertazo sobre sí, Troya sí. muy interesante. Que... Sí, sí, sí. Lo he leído. Es ¿eh? muy bueno, muy sí, bueno. Sí. Pues voy a continuar, Paco. Si sí, sí, continúa. Vale, vayamos. Eh, vale, pues justo respondiendo a esta pregunta del foro, disculpad porque yo no tengo ahora mismo el foro delante, eh, vamos a hablar de la arqueología. Y para hablar de la arqueología de Troya... Tenemos que hablar de este señor de Slieman. Este es un alemán eh, del siglo, es una, de finales del siglo XIX. Es esta mezcla de entre aventurero, arqueólogo. Bueno, si me escucha un arqueólogo de hoy, y me te escupe, mata. Me escupe en la cara, yo qué sé. Me, 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 no sé, no me hace nada bueno. bueno, vale, bueno. Y negociante de, 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 de arte. Exacto. Y, de, y bueno, este. Voy a contar un poquitín de la historia, Paco. A mí personalmente es que me, 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 me interesa muchísimo. Eh, a ver si a vosotros también. Este hombre venía de una clase media baja, era el hijo de un pastor protestante, pero eh, se crió en una familia que hoy llamaríamos familia desestructurada, porque el padre, al parecer, era un hombre muy violento, <coughs> maltrataba a la madre y maltrataba a los hijos. Además, su madre murió joven. El padre se desentendió de los hijos. Los envió a cada uno con un tío a vivir. Y, y bueno, o sea, tuvo una infancia dura, pero este, este hombre lo que tenía era una voluntad de hierro y creo que una gran inteligencia. Ahora os contaré. A los 33 años, después de estas circunstancias desfavorables sin duda para comenzar una vida, eh, a los 33 años era un hombre rico y se había enriquecido con comercio de azúcar, creo que minas en California. Eh, el tema de arte, como tú has comentado, y me, si no recuerdo mal, traficando con armas en la guerra de Crimea. Bueno, Entonces, claro. Enero, esto, sí. Pues eh, claro, esto le, le permite cierto desahogo, pero él no se dedicaba a la vida contemplativa después de, oh, fijaos, 33 años. A ver, 33 años de la época no son los 33 de hoy. Pero bueno, aún así, joven para, para hacer ri, tu propia riqueza partiendo de cero. Eh, pues este hombre dedicaba una gran parte de su tiempo a estudiar, a estudiar idiomas. De hecho, su eh, autobiografía eh, cuenta que hablaba ocho idiomas con fluidez y no sé cuántos entendía, porque le dedicaba mucho tiempo y además mucho dinero. Ahí creo que desarrolló un método, el método Sliman, de, de, de aprendizaje de idiomas. ¿Eh? Pero sobre todo, y lo que más caracterizaba a esta persona era el amor que tenía, era una pasión desaforada por la historia antigua y en especial. <coughs> Eh, sobre, sobre la mitología griega de esta época oscura, es decir, Homero, básicamente Homero y el ciclo troyano. También, y esto ya no recuerdo dónde lo leí, eh, al parecer su padre con siete años le contó la, la historia de la guerra de Troya. Y él, y él, como niño, le preguntó, papá, ¿esto es verdad? Dice, pues no, hombre, esto es una leyenda o no se sabe tal. Dice, papá, yo lo encontraré. O sea, pues. No, no sabemos si es mito o no, pero... <laughs> pero encontró, bueno, no encontró. <laughs> eh, eh, y ahí es justo donde vamos ahora. Pues... Ah, de hecho, una cosa interesante, dicen por aquí en el ¿Sí? chat, que, que ve justo con lo que estás diciendo, que había de memoria el, la Ilíada. <laughs> Hay que recordar, bueno, dicen también en el chat que, bueno, que no está escrito, es que realmente la Iliada era un relato, hablado, eran unos poemas que se iban recitando, cantando. Uh -huh. Se habían de memoria. Por eso se dice Homero, Homeros. Claro, claro. Es, decir, no, es cierto que no está escrito, pero bueno, después se pasó a escritura ya en época más avanzada. Sí. Bueno, claro, como todo lo que es eh, hablado, hay, bueno, hay transformaciones, tergiversaciones. Bueno, lo que te decía del nivel del foro, Paco. Eso, justo. <laughs> sí, claro, se supone que, eh, que Homero era un hado más. Un hado es el equivalente a un bardo ¿no? y él lo que hizo fue recopilar una serie de, de poesía y se utilizaba la poesía porque era más, se cree, o al menos eso he entendido yo, que se utilizaba la poesía porque era más fácil de memorizar. Entonces, bueno, pues él lo que hizo fue recuperar él o ellos, porque hay quien dice que Homero no fue uno, y que fueron varios Homeros porque no coinciden los estilos ni siquiera dentro de la Iliada y mucho menos si, si comparan la Iliada con la Odisea. Entonces, bueno, pues hay una buena apreciación ahí en el foro. Vale. Eh, ¿continúo Paco? Sí, sí, sí. Vamos ahí vale. a ir a... Es que perdona que como no te veo, no te vamos, a a Anatolia. De vamos a Anatolia a ver un poco dónde podía estar, ¿no? Es decir, vamos a esa costa del Egeo. De Jónica, justo... La Jónica, perdona. La Jónica. Justo. Costa Jónica. Bueno, pues estamos justo ahí, al noroeste. Es ese puntito que está ahí marcado. Eh, la colina de Isarlik. Eh, voy a emplear un poquito. Vale. Aquí, la colina de Sarli. Slieman se va. localiza este este punto. En realidad, a ver, eh, vamos a hablar de un yacimiento que no fue descubierto por Slieman, aunque se, luego se le atribuye a él. Sino que ya Slimann eh, lo más importante es que fue con Homero en la mano. O sea, él se basó exclusivamente en Homero y en la tradición griega. Y así llega a Isarli. Conoce ahí a un, a un tal Frank Albert, un inglés, que ya había empezado a excavar un poquito, había un pequeño muro, en fin, bueno, una cosa muy pequeña. Claro, él llega con unos medios y... y y, y sobrepasa a Casper, vamos, lo, lo desplaza completamente. Y se pone, bueno, pues a excavar como se excavaba entonces, ¿no? En serio. <laughs> o sea, sin, sin contemplaciones, sin ahora, 500, 500 peones que me salen baratos ahora. Ay, ya, está, ya está. Yo lo, lo que no sé, lo que no estoy seguro es si usó dinamita aquí. No lo sé. No lo sé. No bueno, sé. No tampoco te... sería extraño. Y después lo, no, lo claro. después le echaba una capa de pintura y reparamos. <laughs> y ya está, ya está. Como en, como en la de Micenas, en ¿eh? el templo de, Nox, de Noxos. Hizo su, su visión el, el, sí, el, el arqueólogo. El, el, sí, sí. <laughs> pues, el, bueno, el caso que, que empieza, comienza a excavar aquí, eh, bueno, en, este, en este punto, estamos en el noroeste de Anatolia, entrada al mar de mármara que nos lleva al mar negro. Eh, y, bueno, pues eso, ¿qué es lo que aparece? Bueno, pues esto tenéis ahí en sección... Y, y en plano el yacimiento, evidentemente, lo que estáis viendo no es exclusivamente lo que descubrió lo que descubrió Sliman, sino que aquí ha, lo, a, es la sucesión de muchas investigaciones. Resumiendo, nos aparecen nueve capas que se corresponden con nueve épocas históricas y cuanto menor es la capa, o sea, hasta que tenéis aquí, no sé, no sé si se está viendo el cursor, Paco. Sí, se sí, ve, se sí, ve, sí, sí. Vale aquí en la primera capa está la más antigua hasta aquí que, que es la más actual, vale. ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos ciudades desde el, el 2920 hasta el 500 después de Cristo o sea, tenemos ahí pues, una historia de 3.000 años de más de 3.000 años, vale para nuestro relato me gustaría que os fijaseis en esta en esta estructura que son que son murallas de color de rosa que se, se corresponde con la capa 6 y también aquí, esta sería la capa 7, en realidad la interesante es la 7A, que es un poquito posterior, ¿vale? Eh, esa 7A se ve aquí un poquito en rojo, pero se superpone con esta muralla, esta muralla rosa es la misma que estáis viendo aquí, ¿vale? Una gran muralla. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en esta capa, en la 6. Esto, es el, esto que estáis viendo aquí es el yacimiento en la actualidad. Esa capa 6, ese estrato 6, son estas murallas. Eh, y claro, esto con lo que se corresponde es con una ciudad de la que muy asimilable a esta ciudad homérica que se nos describe en la Ilíada. Aquí, bueno, esto es otra foto, desde otra perspectiva. Y tenemos ahí unas murallas entre 6 u 8 metros de altura, 5 metros de grosor, estamos hablando de cosas serias, y que eh, conformaban un perímetro de unos 200 metros. O sea, que, oye, estamos hablando del bronce. O sea, no, no, eran, es interesante esas murallas. Eh, bueno, una cosa simpática, ¿eh? Esto bueno, la torre, ¿no? Esto que está... eh, espera, disculpa, ¿dónde? Todo lo que hay aquí, como un habitáculo, la torre. La torre, ¿Sí? la torre de entrada, mejor. Ah, de, esto de aquí. La, esto pues de sí. Sí. Honestamente, ahora mismo no lo sé. Sí, parece no sé sí. si es una de las puertas. Puede ser. Puede ser, sí. puede ser. No, no lo sé, Paco. Bueno, eh, vale, esto sería una posible reconstrucción de la ciudad, de, del yacimiento. Eh, tenemos por un lado una ciudadela, con un, probablemente con un palacio, y debajo una. Esto es posterior a Sliman. Sliman, eh. Slim, en esta parte, la ciudad, la ciudad baja no la encontró. Eh, pero bueno. Esto es un posible aspecto de Troya. Y fijaos en este detalle de aquí, mirad que el mar llega justo aquí. ¿Vale? Luego volveremos sobre eso. Bien, la historia de la historia del yacimiento. <coughs> bueno, no, antes de meterme en eso, eh, quisiera contaros eh, posibles niveles que coinciden con la Troya homérica, con la Troya de la Iliada. Pues en primer lugar, tendríamos este nivel 6, está datado cronológicamente entre el 1700 y el 1300 y sería aproximadamente el que más, el que tiene esa, eh, esa silueta homérica. ¿vale? Problema que por lo que no casa, o por lo que hay autores que dicen que no casa, pues porque fue destruida por un terremoto. Estamos hablando de, que, de una guerra entre aqueos y troyanos, así que no nos cuadra mucho esto. Sí cuadra por la morfología, pero no por las causas de la destrucción. Vamos al siguiente nivel, al nivel 7. Dentro del 7, dentro de cada nivel hay su, sus estratos. ¿vale? Pues hay uno que es el 7A, que es otro que ciertos académicos piensan que puede ser el, el que se corresponde con Troya. Eh, primero, bueno, aquí os pongo un par de, de dataciones. Hay muchísimas dataciones de. De la destrucción de Troya por autores clásicos. Aquí os pongo un par de ellas. ¿vale? Tenemos a Herodoto entre el 1250 a.C. y Manetón entre el 1194 y de 86 a.C. ¿Vale? Así que, en primer lugar, la, la mayoría de las dataciones está en este intervalo que os cuento. Pero lo más, lo más significativo, desde mi punto de vista, es las causas de destrucción, que parece que fue por un posible asedio. Y esto se basan, primero, porque en las casas de las Ciudades Bajas se encontraron muchos pitois. Los pitois son estas grandes, para que no lo sepa, estas grandes ánforas, ¿vale? Yo lo llamo la, las tinajas de Bilbao, porque son una exageración de grandes, son enormes. Eh, claro, que eso eh, parecía que estaban como haciendo acopio, ¿no? Ante un asedio. También se han encontrado muchas puntas de flecha, cuerpos humanos caídos y no enterrados cerca de la muralla. Pero claro, todo esto hay que también tomarlo con... Hay investigadores que dicen que esto hay que tomarlo un poco con, con precaución, porque sí, se han encontrado cuerpos, sí, pero es que se han encontrado cinco. Entonces, bueno, pues tampoco es cierto que no vas a encontrar ¿Cómo? mucho... Normalmente, cuando hay un asedio una tal, después se queman los cadáveres, es decir, el vencedor no, no. no deja los muertos por ahí tirados. También es cierto, también es cierto. Lo que pasa es que hay autores que aprovechan, o sea, investigadores de esto, que saben sí, sí. infinitamente más que ella sin duda, eh, que dicen que las evidencias no son suficientes y otros que dicen que sí. Entonces, bueno, eso ya lo dejo que cada uno decida. No, pero es interesante pero tenía... porque, porque es cierto que, claro, la ciudad fue saqueada y abandonada, pueden quedar los cadáveres, pero como siempre hay poblamientos posteriores, se haría limpieza de los cadáveres, ¿no? Sí, aquí lo hubo ¿eh? Aquí lo hubo De claro. hecho, ahí, hay, hay otros que te dicen, oye, que pudo ser Troya 6, la anterior, que se destruyó por un terremoto, de acuerdo. Pero ¿y si previamente hubo un asedio y lo, y lo claro. levantaron y lo limpiaron? Bueno, que también sería lógico si sobrevivieron a ese... Es una teoría más. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿vale? Hasta Pero aquí... Pero hay una cosa, mira, yo ya voy a hacer sí. spoiler. Hay unas fechas ahí que ya se acercan unos pueblos del mar. <laughs> El 1200 está por ahí. Digo porque vamos ahí uniendo puntos. Sí, 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 sí. sí. Los vamos a unir, los vamos a unir. Pues... Bueno, el yacimiento eh, cambia, cambia la perspectiva completamente con este señor, que es eh, Fra, eh, Manfred Kormann, otro alemán. Llega, Creo que empieza a excavar en 1988, bueno, al principio o a principios de los 90, y este le da una vuelta completa, le da una vuelta completa a la investigación. Este se olvida de Homero, se olvida de los griegos y, y, y mira hacia otro lado. ¿Hacia dónde mira? hacia los hititas. Comento, Troya, esta Troya de esta época estaba conviviendo, tenía justo al lado como vecinos en Anatolia, en la actual Turquía, a los hititas. Y lo que hace Manfred Corman es, dice, bueno, vamos a mirar a los hititas, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en los registros hititas encontramos un par de palabras bastante llamativas. Una estruvisa... Y otra es vilusa o vilusilla. Vamos con la primera. Truvisa. Resulta que esto derivándolo, primero, la W se pierde en el griego clásico, termina en truisa y de truisa a ilusa, que es como se denomina, ¿te eh, eh, está hablando de truisa o de vilusa? Que se me ha ido. Ah, de Truisa, perdón. Pega el salto a Vilusa. No, <laughs> es que estoy es, haciendo una pregunta en el chat, o sea que se me ha ah, va perdido Vale, <laughs> vale, pues bueno, el caso que de Truisa a Trubisa y de Trubisa al Troye griego. Uh -huh. Tenemos Troya. O puede ser Troya. También tenemos Vilusilla o Vilusa, que se pierde la W, Ilusa de Ilusa al Ilion Griego de la, de la Ilíada. Bueno. Si alguien no conoce el detalle, Troya se puede llamar tanto Troya como Ilion. Entonces, sí, hemos sí. habido palabras que lo relacionan directamente con... Lo puede relacionar directamente con la Iliada, en la forma de denominar a Troya. ¿vale? Es cierto que los registros hititas hablan de esto como dos ciudades diferentes, pero muy próximas. ¿vale? En cambio, en Homero es la misma ciudad. Pero además, sin duda, es la misma ciudad... Que se utiliza un nombre u otro de forma alternativa, indiferentemente. Bien. Bueno, pues aquí, bueno, aquí tenéis restos del yacimiento de, de Hatusa de la capital de Hatti... del Imperio Tita eh, Y que, lo importante es que nos cuenta esta historia. ¿Qué nos, o sea, que nos cuentan estos registros? Porque ya tenemos una historia escrita de Sibilusa, es Ilion. Y Truisa, Troya, ya lo tenemos. Vamos a ver si encontramos algo. Bueno, pues sí, sí, hay una descripción muy clara de esta ciudad. Y parece que geográficamente es compatible con esta colina de Isarli, que hemos estado hablando, con ese yacimiento, que es una ciudad que tiene una historia propia al margen de los griegos, que aparece como, desde el 1600 a.C., eh, vinculada a los hititas como una ciudad vasalla o más que en otros puntos más que Basal ya aparece una aliada aunque no es un territorio directamente controlado por los hititas pero sí bajo su, bajo su influencia digamos que podía ser una punta de lanza hitita en la costa de jordi sí 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 y además ahora si te parece ahora hablaremos un poco de la costa que, que es bastante interesante eh, se habla también de dos intentos de usurpación del trono de troya o del gobierno de troya ...por unas fuentes externas... ...¿vale? que también entraremos en eso... ...¿vale? entonces bueno pues ya está... ...ya tenemos a los troyanos... ...ya tenemos la mitad de la película... ...identificada en un registro contemporáneo... ...de Troya... ...ya no es la, lo que nos cuenta Homero... ...que es cinco, cinco siglos después... ...aproximadamente ¿no? ya algo del momento... ...¿vale? ...pues vamos a seguir buscando un poco... ...en los registros hititas... ...eh... ...vale... Vamos a, olvidar, perdón, vamos a olvidarnos de la arqueología, ¿vale? De momento. Fijaos, por favor, en el mapa. Este es un mapa del Mediterráneo Oriental entre el 1500 y el 1300 a.C. Esta zona en verde sería aproximadamente... Bueno, aproximadamente no. En la, en la Guerra de Troya, en verde, tenemos al territorio hitita, pero eh, en realidad ya mucho, es mucho más amplio, ¿vale? Bueno, tenemos aquí los hititas. Y en los registros hititas tenemos... Eh, guerras de los hititas, bueno, en su momento con Mitania, aunque esto fue poco a poco desapareciendo, con los asirios una sobre Chipre, tenemos eh, con los egipcios, o sea, tenemos guerras con todos, tenemos guerras con todos, con este reino de aquí de Arzawa, con conflictos con Bilusa, vamos, lo normal, lo normal de un imperio de la época. ¿Qué conflictos siendo? con los, pues... claro, conflictos con los vecinos. Y aquí tenemos a los micénicos, ¿vale? aproximadamente bueno esto es discutible si esta, si si Rodas o Mileto eran suyos no pero bueno aquí tenemos a los micénicos y resulta que no hay ninguna mención por supuesto los, los micénicos no les gustaba escribir escribían contabilidad del palacio punto y los y los hititas en principio no hay ninguna referencia directa a los aqueos entonces claro estos que, que eran hippies, los micénicos y no se metían con nadie, y Project Flower Power, no. O sea, vamos lo, a ver, la idea que quiero transmitir es que no tiene sentido que dos imperios durante de, de, dos siglos o dos culturas, pues que no tengan roces. Sí, sí, roces que hay que haber, aunque hay un mar por medio. Es que es inevitable. Bueno, pues en principio no lo hay, pero resulta que nos vamos a los registros hititas y aparece una palabra. Interesantísima que es ajillagua. Vale, ajillagua tiene dos partes. La primera, ajilla, que hace referencia a agua o mar. Y la segunda es gua, que es un sentido, es un sufijo de pertenencia. Vale, o sea, sería así como los hombres del mar, los pueblos del mar, Paco. Pero aquí vamos. lo hablaremos. ¿eh? Vale, pero bueno, nos hablan de que hay uno se, un reino que está en el mar o que es del mar. Vale. ¿Qué más nos cuenta de este reino? Bueno, ahí la primera mención que se tiene directa de los ajillaguas o del reino ajillagua es en el siglo XIV. Se habla durante dos siglos de estos ajillaguas. Hay aproximadamente unas 42 menciones, que no es poco, sabiendo que los registros son fragmentarios, o sea que tenemos lo que ha quedado, lo que ha sobrevivido. ¿vale? Parece que el deporte, uno de los deportes que practicaban los, los ajillaguas eran tocarle las narices en el oeste de, de, de Anatolia a los, a los hititas es decir, en la frontera ¿vale? o sea, hay muchos registros de conflictos también parece que en algunos momentos tienen control territorial en partes de esta costa occidental, pegaditos al mar ¿vale? Bueno, ya imagino que estáis viendo por donde voy y parece que dependiendo del registro que lea, para ir a verlos había que ir en barco entonces, bueno si a esto ya le unimos que etimológicamente el ajillagua se parece mucho al HIO y griego, pues yo creo que ya, bueno, pues casi casi lo tenemos, ¿no? Que los ajillagua son los saqueos Sí, sí. Y, y, claro, a partir de ahí ya todo cuadra. No, es que hay una teoría de incluso de los famosos pueblos del mar que eran los saqueos ¿eh? Sí, Cuando sí, sí. Voy a, jueves, voy, a comentarlo, voy a comentarlo luego. No, voy a yo comentarlo voy a hacer un lo... spoiler, así que me prestas. No, bien, bien, bien. De <laughs> acuerdo. <laughs> <laughs> vale, a ver, sobrevivo aquí al spoiler como puedo. <laughs> vale, pues entonces, eh, claro, a esto, esta tabla que estáis viendo ahí son bueno son los reyes hititas, ¿no? que nos sirve un poco cronológicamente, pues las cronologías dependiendo del autor cambia. Y claro, ahí ya tenemos, no están todos, ¿eh? pero ahí ya tenemos muchos de los conflictos, lo normal, ha pasado lo normal. Esto describe que ha habido conflictos entre los aqueos y entre los hititas, y ya está. Y bueno, pues esto, estos conflictos, sin extenderme demasiado, para que esto no sea una sucesión de guerras, pues básicamente es. Eh, muchas luchas por Mileto, que cambian de mano constantemente. Claro, Mileto lo tenemos en la costa. ¿eh? Claro, es frontera, pues normal que se peguen allí. Eh, hay un conflicto relevante en Troya, mm, esto ya se parece un poco a la Iliada, luego, ahora, lo, luego lo comentaremos, y un conflicto en Chipre. De este sí que quiero hablar, del conflicto de Chipre ahora. Chipre con eh, Arnuganda primero, estamos hablando de eso, entre los 1400... Los Hajijahua, es decir, los aqueos eh, se alían con Madugata, que es un rebelde hitita. Esto era mucho de los de los, de los nobles hititas. Cuando no le salían bien las cosas con el rey de Hati, pues se iban con los aqueos. Pues este Madugata, rebelde, se alía con los aqueos y le levanta Chipre a la silla a, a los hititas. Vale? Entonces, ahora, vamos ya, a, a, ya con esto, ya podemos llegar a la historia que os quería contar. Vale. Eh, imaginemos, estamos en torno al 1250 antes de Cristo. Bueno, en realidad estamos en el 1244 antes de Cristo. Tenemos el imperio asirios, los aqueos por aquí, por aquí los, los, los egipcios, que ahora no van a pintar mucho. Bueno. Comienza la, comienza la película. Los asirios. Se muere en, mil, en 1244 eh, Salmanasar I de Asiria. Salmanasar I tenía un pacto con los hititas, en este caso el rey hitita que estaba era Tutjaliyah IV, eh, de no traspasar los territorios mitani. ¿vale? Mitani, o esto ya era un imperio, lo que quedaba de Mitani. Pero estaba bajo la influencia hitita. Es decir... De esta línea que estoy describiendo aquí no se podía pasar. Y todo bien. Se muere el rey y llega el hijo. Tu culti ni inurta. Tu culti se viene arriba. ¿Se viene arriba? Pues, pues, ¿qué pasa cuando entra un nuevo gobernante? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, esto lo sabemos especialmente con los emperadores romanos. Lo primero no, que hace. Sí. Sus, primero poner a sus amigos y después invadir. Sí, a ver, a ver, sí. y, y matar a los enemigos También. Vale, y a los hijos. Sí. Vale, pero, pero invadir. Vale, hay que invadir para legitimarse. Y es lo que hace, hace tu cultivo. Y sobre todo si es de una dinastía que no era la anterior. Eso es. Se eso es. tiene que hacer eso. Eso, es, eso. es. Pues nada, los asirios empiezan a meterse en estos territorios hititas. Bueno, poco a poco, con, esto es un proceso evidentemente, eh, empieza a haber una escalada y al final ya Tutjalía VI, el rey de Hati, el rey hitita. Empieza ya a acercar, empiezan a acercar eh, tropas a la frontera y aproximadamente en esta zona, en, el, en las tierras de, de Nira, Nairi o Nirilla, depende, se puede decir de, como quiera, en, también aproximadamente en el 1230, unos añitos después de que subiera al trono, se lía. Se lía, hay una guerra, al parecer a los hititas le dan por todos los lados, es una derrota increíble, ¿vale? Bien. Más allá de perder esta zona, este territorio, hay algo muy estratégico, que es que se han quedado sin este cobre. Este cobre corresponde con las minas de eh, Ergan y Maden. Es una, son unas minas muy famosas. Pero es que además, aparte de perder el cobre, es probable que todo el estaño que viniera, el posible estaño que viniese de Afganistán, se viese también afectada. Claro, vale. A ver, una cosa para los de la, como dicen los eh, David Nievas, para los de la ESO. El bronce <laughs> es cobre y estaño, una aleación de cobre y estaño. <laughs> Por eso estamos en la edad de bronce y no en la, en la edad de cobre que existió también. Pero estamos ya en la edad de bronce, que es cuando se descubre la aleación con estaño. Exacto, exacto. Pero además, bueno, hubo una previa que era la. El cobre de... era calcolítico, ¿no? Él. El... Bueno, no lo sé, no lo sé. Ah, espera, déjenme buscarlo. Ahí... Espera, 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 espera. ¿Qué estás preguntando? ¿Por la piedra? No, no, la edad de cobre. No, la época, la edad del cobre. Pues mientras lo busca, además, antes había otro que era con... Ah, esto que era tóxico, que fue el primer cobre que está presente en el cobre. Bueno, a ver si me sale... A ver, me tomo memoria, calcolítico, calcolítico. El calcolítico. Bueno, pues como dice Paco, eso, o sea, pierde el cobre y posible, un posible acceso a la al extraño, ¿vale? El, el, el bronce es un 90% la aleación óptima es 90% bronce, 10% arsénico, que tiene arsénico. Eso, el de arsénico, el de arsénico, ese fue el primer cobre que se pero claro, el problema de arsénico es que te mueres y no sí, mola. Sí, sí, sí. <laughs> o sea, es lo malo. Sobre todo si te dicen, eh... "Chupa aquí un poco. <laughs> Es que vamos, la verdad que vamos, te pego un subidón de arsénico. Sí, sí. Toma, toma sí, aquí sí. en esta taza sagrada. Sí, sí. Debe, debe. Bueno, eso debe, debe. mira, eh, como todo cuando, cuando no se sabe es igual que lo del plomo, ¿no? Es decir, ahora evitamos claro. el plomo, pero bueno, en Roma era lo más normal plomo y bueno, el saturnismo sí. era una muerte muy habitual sí, 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 por, sí. por el tema del plomo. ¿eh? Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues el caso es que, que los hititas se quedan sin el cobre. Pero claro, eh, tu jalilla, el rey hitita, no se queda quieto. Dice así: ah, me quitáis el cobre, ¿no? Pues mira qué bien. Me voy a Chipre. Chipre, en principio, debería estar, si no bajo el dominio, si bajo la influencia de los hackeos. ¿Vale? Me voy a Chipre. ¿Por qué? ¿Qué hay en Chipre? Pues cobre. Ya está. Pero. Tu jalilla estaba muy cabreado. Y como estaba muy cabreado, dijo, no, esto es solo el cobre, no, ahora os vais a enterar. Lo primero, y es el texto que tú has leído antes, mete un embargo, yo creo que es el primer embargo de la historia, no he leído otro anterior y le he dedicado tiempo a buscar, por lo menos registrado, mete un embargo a los, a, a, a los asirios. Y le dice a, Saus, a Sausgamugua que es su vasallo de Amurru, es decir, estas tierras no son directamente hititas, pero sí son vasallas, están muy controladas por los hititas. Y eso está registrado en un, eh, creo que es en litografía, no en, no en barro. Y es el texto que has leído, justo, donde dice, de Asiria que no, no entra ni un comerciante. Y de Amurru tampoco pasa ningún comerciante. Pero no se quedó ahí, como estaba fuerte, dijo así. Ah, pues ahora voy a meter un segundo embargo. En el mismo texto está. Aquí, bueno, voy a quitar un momentín esto. Fijaos, aquí está el puerto de Ugarit. Este era un puerto importante, importantísimo en el bronce. Se cree que por este puerto le llegaba a Siria todo del. todo de Occidente. Porque hablamos pues un, puerto, ahí... un puerto de montaña, ¿no? Y no lo sé. No lo sé bueno, sí, si está señalando este prohibido, está en mar, sí, si es un puerto de montaña, si es... sí. Sí, sí. No, lo, pon... lo que se llamaría. Las puertas, a lo mejor. Eh. Pues ahí le meto otro embargo y dice: Y que ningún barco de ajillagua entre por aquí. O sea, corta el comercio por el este y corta lo que entra por el oeste. O sea, el embargo es absoluto. ¿Esto qué es lo que pasa? O sea, ¿qué repercusiones tiene? Pues que la bofetada que le dan los asirios a los hititas, hombre, en parte se devuelven a los asirios, pero también <laughs> de rebote le llega a los le llega a los aqueos y le llega de dos maneras no solamente porque ya no pueden acercarse a la silla porque pierden el cobre no pueden entrar no pueden entrar en un lugarit, sino fijaos por esto fijaos en esta línea esta línea describe lo que se cree que es el posible la posible ruta comercial que seguían los barcos desde, desde esta cultura micénica y no es y no es caprichosa ese, ese sentido este sentido que va desde el, desde el sur de Grecia eh, describiendo una curva, sino al parecer hay una corriente y que sigue en la actualidad, la corriente del Mediterráneo que entra por el estrecho de Gibraltar, va por el sur de, de África y luego sube y vuelve hacia atrás por la parte norte. Entonces, claro, estamos hablando desde el bronce, la importancia que tenía seguir la corriente o no seguir la corriente, el viento más todavía, pues. Pues significativa. Claro, es que hay que recordar que, que en esta época toda la navegación era de ribera, era alrededor de la, de la costa, nunca separándose mucho de, de la costa, y después las, uh -huh. las noches se solía abarrancar en una playa para descansar. No estamos hablando de una navegación que cruzase el Mediterráneo, sino que iba todo al lado de la costa. A mí, uh -huh. Se podían aventar un poco en la zona, mejor, de Sicilia o tal, pero cuquedadín, porque incluso la propia Odisea habla de Estila y Caridis que era aquello eh, el estrecho de eh, Mesina, Mesina lo digo mm -hmm. para que veamos que, que lo que ahora parece una zona normal, ¿no? entre Sicilia e Italia de Mesina, era para la época antigua una zona muy peligrosa es la Stila y Caridis, llevaban a los marineros a morir ahí mm -hmm. lo digo porque hay que entender que la navegación ahora nos parece todo muy tranquilo el, mar, el Mediterráneo pero era un mar peligroso. Bueno, sí siendo. Sí. sí, 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 sí. Desde luego. Eh, bueno, pues fijaos, le, acab le acaban de cortar, si no puedes acceder a esta zona y te cortan esta... <laughs> este sentido de la corriente, pues te han dado un palo muy fuerte al comercio. Y al parecer este comercio efectivamente era así. En esta zona, eh, que esto es la actual costa de CAS, se encontró uno de los peces, no es el más antiguo, pero sí de los más antiguos, con un barco, a mí esto es que me alucinó, ¿eh? a mí estas cosas yo lo siento, me encantan. <coughs> un barco de vela del siglo XIV, el, entre el XIV y el XIII, de, que tenía una capacidad de carga solo de vela, no tenía remos, pero tenía una, una bodega con una capacidad de carga de en torno a 20 toneladas. A mí, me, joder, a mí esto para el bronce me parece sí, sí. una barbaridad y estamos hablando de 100 o 200 años antes del momento este que estoy relatando yo ah, hay, que, hay que recordar claro que cuando hablamos de a la imagen siempre los, los barcos de, de remo ¿no? pero en, en Roma el, bar, el barco de remo era sobre todo para el tema militar sí, sí. o el tema de mensajería y transporte rápido pero la realidad es que la mayor parte de las mercancías siempre se transportaron en barcos solo de vela no en sí, algún sí. remo de apoyo o algo así pero no eran barcos, digamos, de remo. Eso se reservaba a, a, navega, a, navega, a barcos de muy pequeño calado. Por lo tanto, tenían poca carga. Para tener uh -huh. mucha carga, tenían que tener una forma que no permitía el remo. Bueno, y al final, cada remero también ocupa sitio que te quita de carga, ¿no? Uh -huh. sí, sí, bien visto eso. Pues en este, en este pecio, eh, aparte de que había un montón de cobre, lo interesante. Es que refuerza la teoría de este, de este comercio circular, porque había tenían productos eh, egipcios, micénicos, cretenses, sirios, mesopotámicos, o sea, es que había de todo, de había de todo. O sea, bueno, esa es una de la aparte de la propia naturaleza de la corriente es otra <coughs> otra evidencia que apoya que apoya este comercio de tránsito. De acuerdo. Bueno, entonces... sería el de cabotaje de toda la vida. Eh, va parando en cada puerto y vendiendo y comprando. ¿eh? Eso es, eso es. Bien. Eh, sea como sea, le acaban de dar un golpetazo a los hackeos. O sea, esto es. Vamos, le andan toda la ruta. Y. ¿Reacción de los hackeos? No, pues es lo que os pongo ahí. Que es la teoría que os traigo. Esto fue una respuesta. Fue una respuesta. En venganza, pues mi opinión, bueno, mi opinión, evidentemente, la de las personas que investigan esto que es que no, que la respuesta fue abrir una puerta, esa puerta era Troya y lo que había, det... luego veremos por qué es una puerta, pero primero vamos a ver qué hay detrás de esa puerta y lo que había detrás de esa puerta es esto que tenéis aquí, el Mar Negro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Troya, pasamos por aquí, llegamos al Mar Negro no, y por... todo se repite estos escenarios, ¿eh? Es que esto es una y otra vez. Es una y otra vez, esto pues sí. Pues, ¿qué podría, qué, ¿qué teníamos aquí? Bueno, por un lado tenemos aquí la de que es donde se, se desarrolla todo el mito del vellocino de oro, de Jasón y los Argonautas. Van aquí a por el vellocino para que Jasón pueda ser rey. También hablaremos ahora de ello. Esto es lo que tenemos al oeste. Y lo que, perdón, al este. Y lo que tenemos al oeste es la autopista del momento, que es la nube es el Danubio, claro. El Danubio te daba acceso al oro de los Cárpatos. Eh, a la vertiente norte de los Balcanes. Que por aquí hay algunos ríos que se pueden. Al la, a la sur no, eh, porque por aquí tenemos, tenemos ríos que llegan directamente al Egeo, pero a la vertiente norte de los Balcanes, o al Danubio, a la sur del Danubio, como queráis verlo, eh, por ahí también hay acceso. Aquí los montes en, en Bohemia, ahora mismo están justo en la frontera entre Alemania y, y República Checa. Tenemos los montes metálicos. Estos montes metálicos lo que son es muy ricos en estaño. El cobre era más, era más frecuente, pero el estaño se cree que era el, el más complicado de conseguir. Sí, eh, sí. Y bueno, de, hecho, pues, de hecho, es tan complicado que, por ejemplo, la colonización griega de la península ibérica... Tiene que ver con el estaño, pero no el estaño de la península, sino el estaño de las islas británicas. Exacto. Justo o sea, para que este. veas que, que sí que era necesario su, su control. Pues fíjate, en ese sentido, o sea, para quien le... Bueno, y, y por último, eh, una ruta de, de que venía por aquí, por el... Por el Niest, este es el Niester, sí. Ese por el es Niestre. el Niester, sí. El Niester. Entonces, pues lo que tú has comentado, Paco, se han encontrado, y ha sido muy reciente, se han encontrado lingotes de aquí, de la zona de Cornualles y Devon, lingotes de estaño en, en Israel, en la costa de Caj y no sé si por aquí también. Se han encontrado tres de esta época de la Edad de Bronce. O sea que ese comercio se buscaba y existía. Y por supuesto, ámbar, ámbar del Báltico en, en Egipto y en Jati. De hecho, y en el en... Mario hacer un poco de promo ya que Me <laughs> eh, en el, las teorías de los címbios los teutones de cómo llegaron pues siguiendo el, el, camino, de, el camino de la ruta del ámbar pero sí. no en la dirección del mar negro sino en la sí. dirección que unía con roma Ajá. hacia el sur ahí, esa, esa flechita que ves justo ahí la que, sí, está, sí, sí, la que no. está justo de esta que, que unía, va por aquí esa, y justa, la que baja ahí, 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 ahí. Fíjate, interesante Seguían, Exacto. digamos, donde había riqueza, decían unos puestos para allá y nos compra todo el mundo de allí. Y sí, pues, sí, para sí. allá vamos. <laughs> Hombre, que además por aquí también era más, más difícil más difícil pasar por esta ruta que por este lado, porque aquí estaban sí, los sí, Balcanes sí. y aquí hay menos. Y aquí luego está el... Bueno, no te iba a decir, está el Gran Moraba, pero sería la corriente al revés, nada, nada, sí. no te he dicho nada. A ver, es interesante, pero que, que estas rutas comerciales que estamos hablando, que antes de Cristo, en el 300, todavía seguían las mismas. Y, uh -huh. y justo... En la Edad Media, la que estás hablando de la ruta del ámbar, esa de Esther. Sí. Por el Nieper, posiblemente. Daría sí. lugar a la Rus de Kiev, que tengo un programa muy bueno con José Sol. sí Buenísimo. Eso es buenísimo. buenísimo. Bien, pues bueno, aquí lo que quería lo que quería comentar era por qué era interesante pasar. Bueno, y bien, quiero puntualizar. Esta ruta. Si existían o no es una cosa que es un debate, se están pegando leches todo el día, lo, bueno, todo el día, parte del día. Los académicos, si estas rutas existían o no. Si existían con eh, el Egeo. A mí me da igual para lo que quiero explicar, porque si una, eh, podían en primer lugar querer acceder a estas rutas si existían y si no existían, generarlas. Porque lo que sí es probable que conociesen las riquezas que habían aquí. Por aquí sí había comercio interno, pero lo que no sabemos, hay por aquí algunas grandes ciudades amuralladas y tal, pero ya digo, esto es una cosa de académicos que se peguen entre ellos y que ellos decidan si la ruta existía o no. Pero si no existía, podía existir. Eh, bien, esto hemos explicado por qué era una puerta a Troya, ¿vale? Por su situación. Bueno, perdón, ¿qué había detrás de esa puerta? Ahora vamos a ver por qué era una puerta, porque a mí me parece una cosa curiosísima. Vale. Estáis ahí viendo al Dios Boreas. ¿Me vais a permitir que lea un, un pasaje muy cortito de Strauss del libro eh, La Guerra de Troya, Una nueva historia? Ah, lo y leo dice... yo si quieres, que lo tengo yo. Ah, lo tienes, ah, pues. Sí, me lo pasas sí, tú. pues mucho mejor. <laughs> es texto justo. Si no era que no me acordaba que traía. No, así hablo algo, que no, no hablo Pero mucho, hay... entonces ahí voy. <laughs> eh, y había un regalo especial de Boreas. El dios griego del viento del norte. Boreas solía soplar tardaneros entre 30 y 60 días durante la estación veraniega de la navegación, a veces durante semanas. Como señores de los muelles, los troyanos se enriquecieron y se lo debían a Boreas. Ahí está el eso, viento boreal. Eso es, eso es. Pues este dios del norte parece que efectivamente había, había bendecido a los troyanos. Y vamos a ver por qué. Mira, aquí tenéis, bueno, aquí aproximadamente donde tengo el cursor estaría estaría Troya, aproximadamente, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué circunstancias se dan aquí? Pues tenemos Vale, eh, si alguien anda despistado, aquí tenemos. O los si no, menos. lo explicamos un poco para los de podcast también, que es importante. Sí. Estamos justo a la entrada al mar de Dardanelos, al estrecho de Dardanelos, y la famosa península de Galípoli. Al norte, y Anatolia estaría en el lado derecho del mapa. Vamos, vamos a entrar y, en el estrecho de Ardanelos y justo la ciudad que está en la entrada continental, es decir, no en la península, la península, la península asiática, la historia, sería Troya. Ahí, sí. punto. Ahí, a cobrar peaje. <laughs> pues, sí, pues sí, pues sí, seguro que sí. Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues tenemos desde el Mar Negro. Hasta el mar Egeo, al parecer, tenemos una corriente, la superficial, hay otra profunda, pero de esa no hablo, la superficial, que discurre desde el norte hasta el sur. Siguiendo esta línea, bueno, los del POSCA no la veréis, pero va desde el norte, desde el Mar Negro, hacia el Egeo. Bien, bueno, hasta ahí, no mucho más que decir. Una corriente contraria, vamos a pensar que estamos en la edad del bronce, eh, o sea, ya es una pequeña dificultad. ¿Vale? Pero tenemos al dios Borea, este viento del norte, en realidad noroeste, en la realidad, o sea, en esta realidad que vamos a que está normalmente soplando en esta dirección. Está desde el noroeste hacia el sur. Es decir, en el mismo sentido, tenemos una corriente en contra desde el mar negro y además unos vientos en contra, normalmente en esta dirección. ¿Vale? Claro, edad del bronce, barcos de vela, porque los mercantes se cree que eran. Sobre todo de vela, remontar esto es un problema. Un problema que no se podía. Pero de vez en cuando, y ese es el texto que has leído, sobre todo en verano, el dios Borea se dormía. O sea, ese viento del noroeste desaparecía y aparecía uno sur-suroeste. Cambiaba en este sentido que, que, os pongo en la, que os pongo en la diapositiva. Entonces, o sea, claro, que, ahora... Aquí ya veo yo negocio porque muchos barcos estarían esperando en Troya a que cambies el viento. Mientras tanto consumían y. Ese era, en esta teoría, el negocio de Troya. Claro, claro. Ese era el negocio de Troya. Cobrar portazgo, y ahora veréis, porque hay un par de cosas más del desarrollo del puerto que parece que lo indican. Cobrar portazgo a los barcos, porque tenían que esperarse ahí al momento que cambiaba el viento. Uh -huh. Porque no es que todo el verano estuviera soplando. Eh, todo el verano cambiase el viento y se pusiese favorable para subir al Mar Negro. No es así. Es que en algunos momentos del verano cambiaba. Entonces, por narices tenían que esperarse ahí. Y hasta que no cambiaba el viento, pues no podían subir. Claro. Esto le daba una posición de poder aparte de que el barco que pase por ahí, lo tienes perfectamente vigilado y puedes atacarlo si quieres. Eh, bueno, no parece que fuera el caso que Troya no parece que tuviese un desarrollo naval fuerte. ¿Para qué? No lo necesitaba. Su negocio... Eh, era que los barcos fondeasen ahí. ¿vale? Y, y aquí hay una cosa que, otra cosa es que estas cosas me, me encantan. Os voy a contar un, un pequeño pasaje de Jasón y los Argonautas. Jasón y los Argonautas representa en la mitología griega el primer, la primera vez que se consigue pasar desde el Egeo hasta el Mar Negro. ¿vale? En teoría, iban por lo que he comentado antes, por el billecino de oro. Pero os voy a es comentar. de cobre, vez. que está a un precio también que vale. ¿Eh? era de cobre y al precio que está el cobre ahora ah bueno también vale igual. <laughs> estaría estaría fuerte bueno pues el caso mira este barquito que veis aquí es el Argos vale el Argos ha entrado ya en el mar de Mármara y avanza avanza un poquito y resulta que le viene cómo no bóreas un viento del norte vale y tienen que pararse bueno de hecho se paran en esta se paran en esta península eh, se tienen que parar en esa península bueno, ahí ocurre el suceso de los doliones, que bueno, son un pueblo que vive ahí, hay unos monstruos muy malos los terrígenos, con seis brazos los argonautas se bajan del barco ayudan a los doliones, matan a un montón de terrígenos y se van pero el siguiente hecho que nos interesa es que cuando salen otra vez empiezan a avanzar y les viene el, otra vez el viento del norte. Les viene el viento del norte y los manda. Además, fíjate que qué mala pata que por la noche vuelven a llegar a la misma península. Ellos no saben dónde están, los dos leones no saben quiénes son y se empiezan a matar a, entre ellos y se cargan al rey acífico, a al rey de los dos leones. ¡Uh, qué pena, qué pena! Pues bueno, ya es tarde para tener pena. ¿Vale? Pero la cuestión es, dos veces el viento en este mar les ha mandado para atrás. Y se y se hacen y se refleja en la obra, o sea, le da, se le da importancia. Pero, sobre todo, el más significativo para mí es cuando llegan al bósforo. Hay una leyenda, bueno, hay una leyenda, no, en este relato hay dos piedras, las famosas simplegades, las piedras azules, que se supone que estaban aquí a la entrada del bósforo o dentro del bósforo. Eran dos piedras que se movían y destrozaban los barcos. Y era muy complicado pasarlas. Pero Fineo le dijo a, a Jasón, al, al caudillo de los argonautas, le dio un secreto para poder pasar. Y fijaos el secreto. El secreto era que había que, en unas versiones era tirar una paloma, en otras versiones es tirar muchas palomas y esperar a que las palomas fueran capaces de pasar entre las piedras. ¿Vale? Al final pasa una paloma, consigue pasar entre una paloma, y gracias a que ven eso, que la paloma puede pasar, pues ellos pasan. Y cuando pasan, las piedras ya se quedan detenidas para el resto de, del tiempo y ya se puede acceder al mal negro. Claro. Sería algún tipo de corriente, lo más seguro. Claro, es viento, que eso... Justo, eso es lo que yo veo ahí eh, que eh, es una forma de, de, de hablar de la importancia del viento. La paloma puede pasar si el viento no ah, está muy en contra o está a favor. Es el truco, es lo que yo creo que quiere reflejar el autor. Claro, claro ¿Vale? al final es igual que de estiles y califtis, ¿no? eh, eh, que, que son las dos, eh, digamos... Costas, ¿no? Que atraen, atraían a los navegantes a, a los uh -huh. desfiladeros, a luchar contra ellos, a chocar. Uh -huh. Porque eran las corrientes que llevaban a los dos lados de. Y aquí sería el viento, justo. Si es muy claro, potente el viento, claro. la paloma no avanza. Claro, claro. Pero fíjate esto, cómo cuadra eh, este relato, porque esto, eh, en teoría, esto pasó. esto es. Si Troya es eh, la, la serie que estamos viendo, esto sería la precuela. ¿Eh? ¿vale? Esto sería la precuela. Aquí están todos los padres de. O todos, no, están muchos padres de los que luego fueron los héroes de. ¿Sí? los héroes de, de hecho, bueno, ahí está un crossover ahí de... de este de Heracles, ¿vale? Que aparece por ahí y luego se queda por ahí en una isla, en fin. Pero bueno, son los primeros que atraviesan el bóforo y parece, yo creo que este relato de Jesús y los argonautas lo que quiere es poner de manifiesto esta hazaña y además aquí, en este punto concreto de la historia, la importancia del, de este viento del norte. Vale. Pues continúo, mirad, simplemente. Eh, quería contaros una teoría que, bueno, por restos arqueológicos y tal, no, como siempre no todo el mundo está de acuerdo con esto pero es una teoría de cómo podía ser desofisticado el puerto de Troya, vale fijaos, aquí tenemos el plano, bueno esto simplemente sería una representación de cómo podía ser, pero me gustaría que os fijarais en esta parte, un poco cutre lo he hecho yo lo siento, pero bueno, en esta parte y en esta, vale fijaos, aquí hay bueno, Troya estaría aproximadamente aquí, entre el río Simois, este de aquí arriba, y el Escamandro en el sur, ¿vale? Haciendo como una Y, justo en el, la puntita de la Y, y estaría metida a Troya, ¿vale? Un poquito más atrás, pero bueno, da igual. De aquí, aquí se confluirían, en este punto que estoy señalando, confluirían las dos corrientes, llegarían a un lago alimentado solo por los ríos, sería un lago de agua dulce, y aquí tendría una salida. ...y otra salida hacia un puerto artificial... ...¿por qué se cree que es esto?... ...que, que tenía esto, por esto... ...se basa también en el Palacio de Piros... ...que se cree que también tenía este sistema... ...bueno, pues tenemos en primer lugar... Eh, ...si a, os fijáis en el esquema de la derecha... ...y en el plano... ...una corriente fluvial... ...por donde llega el agua... ...bueno, pues con cierta fuerza... ¿vale? ...se correspondería a esta entrada... ...esquemática... Con la, donde se unen los dos, los dos ríos. ¿vale? Ahí tenemos agua dulce. Uh -huh. Después, en esta zona más grande, una especie de cazo que se, se coincidiría con el lago. Aquí entraría el agua. Si fuera un lago grande, no como he representado yo, sino como está en el plano, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Pues la corriente se tranquiliza, se ralentiza. Cuando se ralentiza una, una corriente. Todos los sedimentos que vienen en los ríos lo que hacen es se van al fondo. Al conseguir eso, eh, los sedimentos, ahora os pido que fijéis: tendríamos por un lado la parte de arriba, la parte superficial del, de, de este sistema, que es el canal que, lo, que desplazaría agua hacia el puerto artificial, pues es agua dulce y limpia, sin sedimentos, es decir, un puerto limpio, ¿vale? Y la parte más baja en el esquema aquí y en el plano es la salida al mar, es la que eh, serviría para desplazar los sedimentos, ¿vale? Esto evidentemente tendría que ir con un sistema de mantenimiento, con compuertas tal para regular las corrientes. No, es increíble vale. esto. No, no, es, mí, yo, yo es que aluciné cuando leí esto. Ah, claro. Bien. Esto es. El... ¿Te parece sí, un poco al, al puerto que harían los romanos posteriormente en la nueva hostia? Que, uh -huh. que era como un lago artificial metido un poco de tierra dentro y harían algo parecido. Claro, el problema que tiene cuando tú haces un puerto no natural es que al final se estanca el agua y se puede producir eh, todo ahí. No, claro, desde luego. Y, y, y aquí, bueno, pues también el tema de evitar los sedimentos de los ríos. Sí, sí, claro. y es que es un problema. Pero... la sí, matación que en dos días está con matados? Este. No, 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 claro, claro. Hombre, también se podía haber hecho directamente una salida al mar de los ríos, pero vamos a ver por qué quizá era interesante tener un puerto artificial con agua limpia, ¿vale? Y, y se cree que esta parte, esté, aquí lo que tenemos es un puerto agua dulce y sin sedimentos, ¿vale? Los sedimentos evidentemente es para que no se colmate el, el, el puerto. Y los barcos pueden entrar. Pero porque ¿Qué es lo interesante del agua dulce. Pues mira, esto a mí sí que me sorprendió. Eh, yo creo que es lo que más me sorprendió de todo, de esta teoría. Es que el agua dulce consigue evitar la broma. ¿vale? La broma. No es la broma que. Y no es ninguna broma. No, 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 no era bastante fuerte la broma. ¿Vale? Era un molusco en forma de gusano que se carga, que se carga los barcos. Y si no me creéis, os pido que miréis esta foto, porque esto es broma. Esto broma caribeña parece por... Sí, sí. Joder, eh... Bien visto. La foto es de la foto de la cena que al parecer se la comen, ¿vale? Un molusco, pues bueno. El eh, que se atreva adelante. Pero es que es letal lo que le hace a la madera. Es que, es que la deshace. Pedazos de agujeros y pedazos de eh... animal. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguían? Los barcos. Esta broma es de agua salada y si tú atracas, iba a decir aparcas, yo es que perdonad, yo de mar, es que soy extremeño y, y para mí el mar es la casa del capitán Pescanova, es que no entiendo, no entiendo nada. Bueno, el, al parecer es, la broma muere en agua dulce, entonces tú atracabas el barco y muy se pesado. desinfectaba. Y se desinfectaba, eso es una barbaridad, una barbaridad eh, para la época. De hecho, eso que estás comentando es, es muy interesante, porque los barcos en de guerra, de la época clásica griega y, pues, y romana y cartaginesa, los uh -huh. eh, tenían que sacar a tierra, los, los puertos militares, no, no, no pongamos la imagen de los galeones y eso que estaban mucho tiempo en el mar, uh -huh. es, ellos los tenían en tierra y los sacaban solo para combatir y los volvían a meter en tierra, por el tema que estamos com comentando, para que no se tropeasen no Y para uh -huh. limpiarlos, también quitarles la remora, que es otro problema que tienen los los barcos que es los mejillones y toda esta cosa que se va uh -huh. metiendo ahí pues ellos sacaban los barcos y de hecho como te comenté antes cada día de cada noche cuando llegaban a algún sitio lo metían en la playa para que no estuviese mucho tiempo en el agua claro sí. este invento que tienen los eh, los troyanos la verdad eh, si es así es casi el, el aparcamiento perfecto para estar esperando el viento Claro. Y aprovechar claro. cuando desaparezca el viento para salir corriendo. Uh -huh. claro, está pues, muy bien pensado, interés. ¿verdad que sí? Interesante también lo de los romanos, ¿eh? Yo eso no lo, de, lo, de, lo, de, lo, de, lo de desconocía. No, de los romanos no, de los todos, de todos. Eh, sí, te, te lo de sacar el. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me suena de piratas del Caribe, yo creo que. <laughs> no, pero tú buscas cosas <laughs> como el, sacan ahí la limpieza, el, de, el no. puerto de. Ahí, ¿Cómo se llama ahí. Eo, el Eo clásico, sí, sí. era como una especie de semicírculo donde se metían todos los triremes. En, en algo parecido, un poco a la idea de las dársenas reales de Barcelona, donde, los, donde se fabricaban uh -huh. las galeras, algo sí, parecido, sí. eran como casetas, que guardaban ahí para que no estuviesen, digamos, a intemperie, porque no están. un trireme o un barco de estos de, de guerra es como un fórmula 1, no está para, para está todo el día en el mar, no, pues los ya. sacaban a tierra para esto, para evitar esto que estás uh -huh. no sabía yo esta teoría del agua dulce eh, uh -huh. que, que... Sí. Vale, pues bueno, pues ya un poco para acabar con esto, o, os he comentado, esto que estáis viendo ya es una vista actual del yacimiento de, de Isarli y fijaos que antes, si recordáis, al principio de, de la charla os puse esa representación que estaba el mar al lado, ¿vale? Pues en la actualidad el mar no está al lado. Yo creo que aquí de frente, bueno, además qué que interesante, ¿no? ¿Qué pedazo de control tendrían desde la ciudad de los barcos que pasaran? Eh, pero yo os he representado con el mar aquí, incluso ahora cuando hemos estado hablando del puerto de Troya, también estaba, teníamos por aquí una bahía. Bueno, ahora mismo hay aquí, dentro, no sé si son 10 kilómetros o por ahí, y hacia el norte son 4,7 kilómetros. Bien, ¿cómo se explica esto? Pues se explica, hay estudios geológicos, que al parecer en el 1200 a.C. existía esta bahía, es el mapa que estáis viendo ahora mismo. ¿Vale? Y por culpa precisamente de los sedimentos de estos dos ríos se ha ido todo esto rellenando de rellenando de tierra sí. y tenemos esta línea costera. O sea que hasta eso se puede explicar. Hasta eso se puede explicar. Sí, no, eso es, sí. eso es muy normal, es igual que el que busca ahora las termópilas y verá que pues, pasa cualquiera, porque esto es un paseo sí. de dos kilómetros hasta el mar. Claro, en la época clásica, ¿no? Lo mismo. Sí, sí, sí. So, la, la primera vez que lo escuché fue en Belumartis. <laughs> valgo <laughs> ah, va? valemos, valgo valemos. No, no, no va, va, mucho, va, mucho. A mí, por lo menos, desde luego... Me... Eh, bueno, pues eh, con esto ya terminaría la teoría que, que os quería contar de, desde el punto de vista económico de Troya. ¿vale? Luego voy simplemente por encima eh, a, a señalar un par de teorías más que podrían explicar esta guerra entre aqueos y troyanas. ¿vale? Y la primera sería, bueno, como ya habréis intuido mucho, simplemente un conflicto geopolítico sostenido entre dos imperios, ¿vale? eh, donde tenemos la guerra por Chipre, que es la que hemos explicado antes. O sea que aquí ha habido dos momentos en los que Chipre... Eh, pasa de manos, en principio, pasa de manos de los hititas a los aqueos en el 1400 y posteriormente, que es el relato de hoy, lo repito, eh, los hititas se la devuelven. También tenemos eh, muchos conflictos en Mileto, de hecho cambia tres veces de mano. Hay algunos autores que dicen que Mileto era precisamente don, eh, el, el reino Hillawa en la parte anatólica. Y cómo no, un conflicto de cierta bueno, sí, de cierta envergadura, o al menos eso parece, porque hay eh, como mínimo, tenemos tres tres tablillas que hacen referencia a esto por Troya, por Vilusa. Eh, este conflicto comienza, o tenemos constancia de su comienzo, con Huatali II, donde los el rey Ajillawa. Se, esto sonará lo que pasaba antes con Maduata, el rey de Ajillagua los aqueos se alían con un rebelde hitita que le habían salido mal las cuentas con el rey hitita e intentan dar un golpe de estado en Troya ¿vale? no lo consiguen porque intervienen los hititas directamente luego al parecer ya en tiempo de hatusili II parece que habían hecho las paces hay una carta directa entre el rey Itita, entre Jatusili III y, y el rey de Ajillagua del que no dicen nombre, eh, si sí, sí hablan de un tal Tahuagalagua. Esto es para decirlo con dos copas. ¿eh? Sí, sí. Eh, Por pues lo voy a decir otra vez, un tal Tahuagalagua. No lo tenía que haber dicho. No, no, no. la <laughs> vale. si es tercera. <laughs> te no que una vez, hay que callarse. La tercera ¿verdad? ya no salía. Eh, ya me arriba, en fin. Bueno. Pues ese es un. Parece que es un hermano del rey Ajiyagua, que tendría algún tipo de dominio en el territorio en Anatolia, ¿vale? Pero no es el rey Ajiyagua. Y bueno, ahí hablan de que ya han hecho las paces por el asunto de Troya, pero tienen problemas por otros asuntos, ¿vale? Y también ya más reciente, en tiempos de Tujalilla VI, que es este rey del que hemos hablado de todo el conflicto de Chipre, ahí también hay un... Se habla de que los hititas tienen que reponer a un gobernante de Troya. ¿Vale? Si ahí hubo influencia de los ajillagua o no, no se sabe. Ah, bueno, hay una pequeña anécdota con Tujalilla. Antes, durante en la época esta de la Guerra de Chipre, eh, hay una tablilla en, la, en el Tratado de Sausgamugua, este donde se ponía el embargo, había una relación de los grandes reyes. Bueno, ahí estaba, de los reyes que los hititas... Que jalilla cuarto consideraba iguales. Entonces, estos reyes pues tal, de Babilonia, el de Asiria, no sé qué, no sé cuánto. Es. Y aparece también el de Ajillagua. Pero el de Ajillagua, lo, lo gracioso es que aparece tachado. ¿Vale? Como si, no sé, a mí es que me suena Me enfado y te borro del móvil. Bueno, <laughs> <Algo extra. risa> lo de anular <laughs> no sé. gente de, de Egipto, en Roma, era bastante habitual. Sí, Pasarle, sí, sí, quitarlos, pero... borrarlos, ¿no? Sí, sí, la Darnatio... No, memoria, memoria me 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 sí, ¿eh? sí. Pero, pero esto es como en el registro, ahí puesto como a mala leche. No se sé sabe si es porque perdió importancia o que fue una pateleta de tus jalillas. No se sé sabe, pero bueno, a mí me, me, me hace gracia. A mí es que me viene la imagen esa de Te borro del móvil, ¿sabes? En <laughs> fin, bueno, discúlpame la payasada. Bueno, en fin, en resumen, con esta teoría de que la guerra de Troya fue simplemente un conflicto más dentro de un. De, de una serie de conflictos entre eh, imperios es que tenemos pues claro dónde se producen los ataques aquí es lo que tenéis señalado en círculos pues todo esto que son conflictos creo que me falta alguno entre los aqueos si los aqueos son los gigiaguas y los hititas pues se producen claro en la zona de frontera en la zona de frontera como es lógico y esto tiene todo el sentido incluso incluso eh, esta. Esta teoría la puede unir a la anterior. O sea, es decir, que hubo el conflicto de la silla, que fue de los últimos que se describen aquí, fue el detonante de este ataque. Pero bueno. Y ya para terminar, la tercera, la tercera teoría de la que vamos a hablar, que podría explicar esta guerra aquea y troyana dentro de la visión homérica, bueno, pues sería el apocalipsis, ¿vale? No, el colapso del bronce. Del siglo. Eh, 13 al 12, bueno, yo le llamo el apocalipsis. Yo Antes no a... de, de, del apocalipsis, eh, eh, que creo que sé cuál es. <laughs> eh, una, una cosa que, que iba a comentar de yo: cuando hablamos de una guerra, no eh, de esta guerra entre un amigo o aliado, o, o no sé, de los hititas, como sería Troya o Ilion, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué los hititas no entraron a, a luchar por ellos? ¿Qué estaban? ¿En, una, ¿En otra guerra contra los asirios y no podían ayudarles? ¿O los usaron como una especie de. Bueno, de bueno, se maten entre ellos mientras no desgasten a los eh, aqueos? Pues bien. Es decir, doy vueltas, ¿no? Porque si al final tiene una buena relación con los hititas, ¿por qué no mandaron los hititas un ejército a ayudarles? Claro, lo dice, pero lo dice eh, porque no aparece reflejado en la Iliada. ¿no? Claro, justo, sí. Claro, pues a ver, es que eh, para los, primero para los, dos posibles explicaciones. Para los griegos le importaban los griegos, ¿vale? De hecho a los troyanos los tratan como griegos. Es por eso, sí, sí, los... eran griegos los como tratan... del otro lado, como los Los pero, tratan como griegos. Pero o sea, eh... Porque eran como, posteriormente, claro, cuando el relato médico se convierte en un relato más o menos ya clásico, escrito, estamos hablando ya de los, de los pueblos griegos de la Jonia, ¿no? son pueblos, muchos de ellos, sí, colonias de los, de, de los de las polis continentales ¿no? uh -huh. que, se, que se asientan ahí y claro, hay que hacer un relato en el que esas colonias jonias que son posteriores son todas eh, griegas y por tanto Troya era griega en aquel momento y no, en época oscura, no esta matemática, no era griega. Uh -huh. Sí, 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 pues eh, ahí eso es pues algo así. ¿no? Vale. Vale. Cuadra, pero es que luego hay otra posible explicación. Si la guerra de Troya fue posterior a Tuzjalilla, eh, ya los siguientes reyes hititas eh, no, tenían, no tenían poder. De hecho, eh, delegaban delegaban en sus vasallos, tú defienda a este, tú defienda al otro. Entonces, probablemente, si esta guerra fue un poquito posterior a este, a este Tuzjalilla VI, los... Ditas no hubiesen podido, no hubiesen estado en situación de poder ayudar a los troyanos, ¿vale? Esto como hipótesis como vale. segunda hipótesis, a mí me cuadra más desde luego que es que a Homero le importaban los griegos y es. Quizás, les pasaba de ellos, porque si no en algún momento tendrían que aparecer, ¿no? Aunque fuera sí, como aliados, como refuerzos de, como... de alguna manera, claro, justo, un pedazo sí, sí. De imperio más grande que el micénico que, que estaba ahí Sí, sí. ¿Por qué no habla de.? Porque no le importa. Es una cosa Construyendo de... la historia. Claro, claro, desde luego. Desde luego. Pues tenemos Después... ya este apocalipsis zombie eh, marítimo. ¿no? Los pueblos del mar. <laughs> desde luego. Porque <laughs> eh, fue el apocalipsis. Eh, Queda para pa un programa, y tengo ganas de hacer uno sobre ellos un día. Buenísimo. Es porque hay muchas teorías, ¿no? Y una de ellas es la que yo te decía, ¿no? De spoiler: la teoría de los saqueos fueron empujados por otros pueblos que venían y al final se vieron obligados a, a meterse al mar, ¿no? Y lo ve, es, eso es un spoiler del libro. <risa> <risa> Hemos definido muy bien un ejemplo práctico del spoiler. <laughs> Y la, y la segunda de spoiler, la teoría de ¿Sí? los comerciantes del hierro, que ya empezamos a tener hierro también. Ah, bueno, vale, vale. También, bien, también. Ahí bien, vamos vale, ya. Vale, pero eso, fíjate, eso no iba a comentarlo, pero... Bueno, pero ah, me suena, ¿no? Que era así también. Vale, pero... Sí, 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 es cierto, es cierto. Claro. Los pueblos del mar, bueno, pues voy a comentarlo Vamos ahí entonces... a, 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 Antes a que explicarlo decí, bien. No, no, pero no, pero fue un spoiler muy corto, <laughs> pues, ¿eh? No, no, qué broma, qué broma, Paco, no, sí. En historia, verdad. como no sé quién oí yo, ahora fuera bromas, nunca hay spoiler, porque todo el mundo tendría que saber cómo acaba una serie. Pues histórica. sí, pues sí, desde luego. Sí, sí. Bueno, pues nada, en la diapositiva que estáis viendo, bueno, esto es el mundo en llamas, estas son las ciudades destruidas en torno al 1200. Ponerle 50 años arriba, 50 años abajo, eh, una sucesión de, de ataques. ¿no? Eh, teorías, pues como ha indicado Paco, muchísimas, muchísimas. Desde que del norte, desde el norte, desde el Mar Negro, vinieron unos pueblos con hierro, eh, con armas de hierro, claro, de hierro la ventaja que te da es que no solo que el y esto me parece importante ya que lo has señalado tú Paco, eh, no solamente que es que el hierro sea más fuerte que el bronce, es que el problema es que el hierro es mucho más barato, más fácil de producir y claro eso socializa el armamento, ¿Eh? montas un ejército con mucha más facilidad, el bronce cuidadín para hacerlo, comparado con el hierro, comparado con el hierro es mucho más sencillo, el hierro claro, bueno. Pues teorías hay eh, pueblos del mar que vienen, arrasan con el occidente, con, perdón, con el Mediterráneo oriental. Eh, otra teoría es eh, que estos pueblos del mar vienen de aquí, del, de, de los Balcanes, eh, de Centro Europa, porque hubo una explosión demográfica, dicen unos, porque hubo hambrunas por sequías, dicen otros, por terremotos, en fin, hay muchos modos se apuntan muchos motivos y no hay ninguno claro todavía, ¿no? A mí me es un misterio maravilloso, que a mí me encanta que siga siendo un misterio y se siga estudiando. Y, y bueno, en la teoría que, que os traigo yo, tengo que indicar que no es la mayoritaria, pero es una de ellas, pues tenemos este, tenemos este escenario. Tenemos unos dorios, unos pueblos dorios, eh, que vienen de los Balcanes, de Centro Europa, parece que eran germánicos, según uno, bueno, bueno, pues estos pueblos Doria eh... o sea, Himmler diría que sí, que eran Arios. Sí, me, me iba a decir que, Claro, como ganan, normal, así también me ha puesto yo. No, y, por, y, y de, 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 a ver, la, la teoría te la explico. Porque, porque en, en, en los templos eh, griegos aparecen muchos sí. meandros, la forma sí. de, de, de esvástica. Entonces lo mezclarían ellos con los pueblos arios. Anda, Entonces, anda, está, anda. Está todo, está todo ahí. sí, sí. sí. Leeré sobre eso. Me gusta mucho. No, no, la teoría me la digo yo, pero es que va vinculada. No, fuera de broma. Está, está vinculado a los pueblos ayer. Ajá. Pues bueno, pues estos dorios que vienen, no se sabe por qué. Ya os he indicado algunos posibles motivos, del norte. ¿Mm? No sabemos cuánto del norte, pero sí del norte. Eh, bajan por la península griega, eh, atacan a los aqueos los aqueos se ven, bueno, a los aqueos y como veis ahí también posiblemente a Creta, los y los aqueos tienen que desplazarse, ¿vale? En este desplazamiento insisto que, que esto es una simplificación. En este eh, desplazamiento de los aqueos, bueno, pues como que se esparcen. Estos son estas que veis ahí son las diferentes rutas. Habría una ruta terrestre donde se llevarían por delante a Troya, a Hat, a Hatusa, la capital de a la capital de Hati, del reino Itita, también tendría una parte terrestre eh, por Levante, eh, Chipre, Ugarit y, y llegarían a Egipto por mar desde el norte y se meterían por el, por el norte de África junto con los libios. ¿Vale? Eh, estoy resumiendo muchísimo. Ver, y, y solo quiero indicar que esto es una teoría, ¿eh? porque habrá quien me comente, no, pues es que Jatusa lo invadieron los Tracios, eh, los Frigios, e incluso otros que fueron los, los, cas, los cascas, que eran pueblos que siempre habían estado en el norte de Anatolia y que nunca había dominado plenamente los editarios". Claro, pues, eso, bueno, sí, claro, Esa claro, es la teoría. Hay, una, hay que explicar siempre el efecto, hay como hay, esto empuje. Cuando, el arrastre de pueblos cuando, eh, en, en las invasiones bárbaras de Roma fue lo mismo, cuando un pueblo invade otro territorio, a su vez desplaza a otro pueblo, que mueve a otro que mueve a otro, y eso se produce una tormenta perfecta en el año 1200 que son todos estos momentos que al final eh, no se sabe quién invadía, porque no era una invasión solo, a lo mejor de, de, de un pueblo, sino que se mezclaban se hacía una especie de, bo de bola de nieve en mi libro de Cayo Mario <laughs> eh, pasa lo mismo, los címbiros y los teutones cogen a otros pueblos que van mezclando en su ansia de, de invasión, es decir, estos van invadiendo un pueblo y dicen, ah, te unes a nosotros que vamos a coger más para allá abajo, y al final se van uniendo gente de todo tipo y origen y por eso es muy difícil catalogar a los pueblos del mar, porque no es un solo pueblo, no son muchos conglomerados. De pueblos y movimiento por X motivos. A lo mejor todas las teorías son válidas, porque todas son acumulativas. Pues, Paco, es que me lo has puesto, me lo has puesto perfecto. Pues, Parece que lo hemos ensayado porque justo lo que iba a decir ahora, bueno, voy a, voy a hablar de dos ataques en Egipto, porque en realidad son los que están bien registrados. También hay cartas entre Ugariz y tal, pero ahí no, no se habla bien de quiénes son los atacantes. Entre Ugariz y Chipre, bueno, en fin. Primer ataque con. Con, eh, con el faraón Mernesta, en torno al 1209, 1208, dependiendo de la aceite, bueno, puede variar. Vale, esto es un ataque de los libios, de los libios africanos que se unen con, como estabas diciendo, una sucesión, creo que son cuatro o cinco pueblos del mar, ¿vale? y atacan en esta zona al al oeste del delta del Nilo. Yo aquí os señalo dos pueblos que me parecen interesantes para esta teoría. Primero los eques. En los eques hay quien ha visto el nombre de los aqueos. Y luego otro nombre son los lucas, probablemente lo que luego posteriormente fueron los licios del sur de Anatolia. Y estamos en lo que tú estabas comentando, pueblo que arrastra a pueblo. Esto es como si los aqueos arrastrasen a los lucas y se los llevaran y se los llevaran en el como si fueran un, como si se fueran casi uniendo en ese desplazamiento que parece que esto también pasó en los pueblos del mar parece Otra, otro ataque que tenemos más documentado es con Ramsés III Esta, quizá suena un poco más está la famosa batalla de, del Delta del Nilo donde se encuentra eh, se enfrenta a, eh, aparecen en barco a un montón de, de a una coalición de pueblos del mar entre esos pueblos aparecen los Dengen y los hueses los dengen parece que se puede asimilar a danaos, y los danaos es otra forma de hablar de los aqueos. De hecho, en la Iliada, Homero habla de, cuando se refiere a los aqueos, pues habla de danaos para ir cambiando el nombre. Eh, y luego los hueses, hay quien lo ha, ha querido, forzándolo un poco, creo yo, eh, a vilusa. A vilusa, es decir, a los troyanos. Es decir, ese efecto arrastre. De yo te empujo y te vienes y, y te vienes conmigo y vamos a seguir atacando bueno pues, pasó con los godos no en esa gran migración iban arrastrando a pueblo uh -huh. posteriormente entonces bueno yo con esto he concluido y bueno espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo <laughs> contándolo Hombre, eh, seguro seguro que, que al menos tanto <laughs> <laughs> y más puede que también ahora déjame que tengo que ahora la locura de las pantallas Ay, sí. porque como tuve que cambiar todas las pantallas para la presentación uh -huh. ahora tengo que ajustar todo. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, pues que aproveche ahora para ir pensándola la maldad y dentro de lo que podamos iremos respondiendo. <laughs> pues ahí vamos. Pues eh, hay una pregunta, la primera que me hacen, y, y quiero que me des autorización o no de hacerlo. Eh, dicen que, que no aparece el nombre del invitado ni en la, ni el título ni en la descripción. Ah, sí, <laughs> ma, ma, Manuel Almodóvar. Eso. A ver, <laughs> lo quité Almodóvar. porque decía, Va, si lo hago muy mal, que no me vean mis alumnos. Sí, 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 claro, es que a ver, soy profesor. Digo, bueno, como me salga muy mal, eh, por favor, Paco, que no se me puede identificar, que yo digo de esto. Pues nada, sí, lo voy a poner y lo pongo ahora mismo que... porque salió sí, bien. Claro. Yo creo que, que salió muy bien. Claro, esa me la sabía, ¿eh? A ver, primero siempre se hace la pregunta fácil. Muy buenos, pero es muy corto. Bueno, a ver. Aquí voy a hablar yo. A ver, no me pretendáis tenerme tres horas todos los días porque me muero. O sea, no. A ver. Eh... Si me dedicase solo a esto de youtuber, podría tener horario de esto extraño de levantarme a las 11 de la mañana y a las 12, pero trabajando, eh, aunque estoy en modo vacaciones, menos, eh, la familia se levanta a las 7 de la mañana. O sea que, eh, ahí vamos a intentar que dos horas máximo. Manuel dijo que va a ser una hora o menos. Yo dije: Imposible. Intentamos casi, casi dos horas. O sea, Manuel, bien, y la verdad que me gustó mucho. Vete pensando otro tema porque ahora no te libras sí. ya. Ahora no vas a decir que te va a salir mal, que te es eso, Nada parecido. Sí, yo encantado, Me ha encantado. Eh, lo que me hace, sobre todo, mucha ilusión y ya me pasó con más gente, es el tema de que oyentes, ¿no? Eh, al canal, Tiene al canal. Espera, que ya tengo otro ataque de ese. Gente que, no sé, yo todavía no entiendo muy bien. Eh, es, son ataques. Te explico. El tema estivo no no por no por ah ya XX ya ya sí eso, sí sí, sí, no sí ya lo que... he visto alguna vez no sé qué ganan haciendo eso todavía no no no, no sé qué anuncian porque no, no hay enlaces ni nada no entiendo muy bien pero lo una importante pantalla... es participar Paco si te tienen ahí eso que está ya en el candelero y eres importante. hombre hombre <laughs> Un momentín, así consigo poner una pantalla en la que no. Sí, hablamos. claro. Sí. Bueno, la gente que piense un poco. Mira, Paco, si, si me permites, estoy viendo que tienen por aquí una en el foro. Eh, claro, hay con cierto retardo. Están hablando un poco del tema del hierro. Eh, el tema de la fundición a ver <laughs> yo opino que el hierro es bastante más sencillo es cierto que hay que forjarlo pero claro ahí eh, no sé si alguno veis el, supongo que veréis for, no sé si habéis forjado a fuego Hombre, algún día sí. Este programa, yo a mí me encanta me encanta ver el, el, el tema de este, la técnica me, me gusta mucho y yo he visto en algunos documentales cómo hacen hornos primitivos para conseguir hierro y es un proceso relativamente sencillo si sí, sí lo comparamos y si sí es cierto hablan por aquí necesita mucho carbón vegetal por supuesto necesita una cantidad de calor enorme pero es un proceso relativamente sencillo que si tú coges las piedras no sé si en cinco o seis horas ya tienes una colada es decir un algo de mineral algo de mineral con el que luego ya puedes fundir y trabajar eh, y trabajar en cambio eh, fundir no perdón eh, utilizar o sea es como si se licuase la, la la piedra se consiguiese eh, extraer ese mineral de la piedra y luego ya a base de mucho calor y mucho martillazo se puede utilizar. En cambio el cobre es fundición. O sea, tienes que hacer un molde. Normalmente se trabaja con un molde, que es más complicado. Y además también tienes que utilizar el proceso de calor tanto para el estaño como para el. como para el. el cobre. Vale, ¿Sí? Entonces bastante mi opinión ¿eh? no soy ingeniero pero me parece bastante más sencillo el, el tema que eh, lo que pasaba en estos momentos era eh, me acuerdo eh, lo que pasó incluso en eh, bronce era, la, la, era más blando la espada de hierro y aunque eran más largas eran más frágiles y con pocos combates se doblaban, y se se había que doblaban. Hacer una nueva. pero con bronce no se podía hacer tan largas, eh. el largo del bronce siempre había sido más corto que, mm. que el hierro por el tema, ese, el tema de la dureza, aunque el hierro es verdad que se doblaba fácilmente era más fácilmente Y el bronce no, por eso siempre eran más pequeñas las espadas de bronce, imagino que también por el precio, porque a lo mejor más, más barato hacerte una espada más larga de hierro que de bronce lo digo porque eso sí que afectaba a la hora de, de las tácticas de combate. Pero, pero el hierro, yo creo que una vez que se generaliza es fácil. Claro, el problema que tiene el hierro es que si no tiene la suficiente cantidad de carbono. Eso justo. Y luego no se. No se for, no se templa, es decir, no se mete, cambia de temperatura rápido y no se cristaliza bien, eh, pues es, es endeble. Es más, incluso si lo cristaliza muy rápido, lo enfría muy rápido, eh, se queda como el cristal muy duro pero muy quebradizo. Entonces, bueno, hasta que se coge ese punto, yo supongo que en esta época el hierro tendría poco carbón y sería blando. Se doblaría, sí, 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 con se facilidad, se dobla mucho, no, no se partiría. No. Claro, yo sí que he leído que en este momento un buen bronce era mejor, eh, perdón, un buen bronce partía el hierro, sí. el hierro de esta época, en estas fases iniciales. Pero claro, en cuanto se desarrolló esto, el hierro fue eh, una cosa increíble. De hecho, por ejemplo, el tema de las espadas, eh, los germanos que se doblaban y tal, y eran muy, claro, eran muy largas, hecho, mira, pero se doblaban fácilmente. Fíjate, en la Iliada hablan, del, hablan de hierro. ¿eh? Es cierto que estamos hablando que la Iliada, repito, se escribió en el siglo VIII, pero habla de hierro, eh, eso sí, como un objeto ornamental. Hablan de, acero, de hierro pavonado, en fin, pero nunca con armas de hierro, si no recuerdo mal. Bueno, claro, es que al final eh, eh, a lo mejor al momento era, claro, como, como no sé, o dice, no, en América no había metales, sí, tenían para joyería y tal, porque era algo muy difícil de usar, de, de, de elaborar, de tratar. Y aquí pasaría lo mismo, el hierro era algo novedoso, que a lo mejor claro. era muy abundante, pero no estaba acostumbrada la sociedad a su uso. <laughs> Hay que generar un lobby económico para generalizar su uso. Sí, <laughs> Eso sí, sí. también, ¿eh? seguro. Pues eh, hay una pregunta aquí que es la que yo te hice más o menos que llamaba la atención. Siempre me pregunté por qué los hititas no habían intervenido si hubo tantos años de guerra con el Responto interrumpido. Más o menos lo estamos explicando que pudo que sí, pero que Homero no lo contase porque no le interesase al público de casi 400 años después que los hititas no sabían ni quién eran. Uh -huh. Claro, eso que siempre. ¿Cuáles eran las técnicas de asedio de la época? En esta época, pues máquinas de guerra, nada. Sería eh, calar el muro, picar con, con cobre, con bronce o con o más. Y lo que, haría, lo que sí que era muy habitual, creo que en este momento sería también, era eh, hacer una rampa. Echando tierra tal para sí. romper la, la, No romper, pero eh, hacer una, una, una escalera, una rampa de arena. Podía hacer. Pero no estamos en época de máquinas de asedio todavía, yo creo. Sobre todo la generalización, es verdad que en Grecia ya había Grecia clásica ya la había, pero pues sería casi con Alejandro Magno la generalización del asedio. Bueno, lo, lo... alguien me dirá que los asirios sí tenían máquinas de asedio. ¿No? no me suena a mí que, que en esta época hubiese muchas, que si no se, se hubiesen dicho. yo si, si no recuerdo mal de la Ilíada no hay ni a nada parecido ni siquiera a un intento de superar el muro no, no, no. Y, sí. y, y lo que refleja Homero es que están 10 años ahí quietos esperando Acá. a ver si salen a ver si bueno, en fin. ahí en el mapa que en el plano que pusiste de la reconstrucción de la ciudad se veía claramente que los que vimos eran de esquias unos sí. de piedra pero después hay otro trozo de muralla que se hacía de barro aumentaba. Eso es algo muy típico de la edad antigua. En parte porque era muy caro hacer una, una, una muralla alta solo de piedra. Además de... y lo que se hacía era una especie de rodapié de piedra y lo demás de madera con barro. Uh -huh. que era, digamos eh, que la lluvia no estropease todo el del adobe. Por ejemplo, se ve aquí en la versión ibérica en muchos lados. ¿eh? La ¿El caballo de Troya puede estar relacionado con el ariete? Mira. Parece una... Te, te, te voy a comentar... Sí, ¿Cuántas teorías sobre el caballo de Troya? que Seguro que contaste Va. alguna. Hay una, hay una. Muy, muy, es muy interesante. Yo ignoro la veracidad. Esto, si esto es la pregunta... Daniel Pazo, ¿no? Vale, por aquí. Eh, yo he leído una teoría es real, bueno, relativamente novedosa. Y de verás, como Paco, tú de eso vas a aportar más que yo. A ver, Al muy parecer... novedosa, no, que yo estoy muy anclosa. No, pero, pero vas, vas a ver cómo sí. Pues vamos a hablar de los Rostas. ¿Vale? <laughs> eh, en... Al parecer, eh, es posible que Homero, cuando hablase de cuando hablase del de caballo de Troya, estuviese confundiéndose. Y estoy eso confundiéndose en el sentido de que había un tipo de barco, al menos en la época ¿Eh? Eh, ya de Homero, en el siglo VIII, había un, un tipo de barco griego que eran los hipoi. Hipoi es caballo, en griego. Únele a esto, o sea, estamos hablando caballo por barco. Únele a esto primero, que si efectivamente murieron pues durante 10 años muchos griegos, sobraron barcos para volver. Es decir, que pudieron dejar barcos. Se, además... Incluso independiente. Eh, hay momentos en la historia en los que se hacía, cuando se vencía un enemigo, se metía el barco dentro de la ciudad para acelerarlo. De hecho, y si no era el barco, eran parte de los barcos. De hecho, y aquí no sé, Paco, el tema, los rostras eran la, la, los arietes. La, 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 el roa, ariete sí, sí, la rostra es justo el pico de los. De los... Sí, eso fue la, en, la, en una de las guerras latinas, ¿no? Que sí, se necesitaron sí, sí, sí. a los barcos. Lat... Bueno, el caso. que... que... De hecho, el símbolo es símbolo de victoria en muchos sitios. y en el arte clásico del siglo XIX hay muchos sitios que tienen ese tema de roas. Por ejemplo, en San Petersburgo hay una columna entera con roas. Uh -huh. Rostra. ¿vale? Pues esta teoría lo que está diciendo es que lo que dejaron allí los troyanos no fue, no fue, no fue un. Un caballo, sino que fue un barco. Bueno, se metieron pero... dentro del barco y claro, y era una forma de, de celebrarlos, a meter el barco, porque sí, sí que he leído lo que no recuerdo exactamente la referencia en la que se había vencido un enemigo y se había metido el barco completo dentro de la ciudad. Eso sí que lo he leído lo que no recuerdo en qué momento. Bueno, su lógica, es decir, sí. Si nombre y su poder, Al final lo importante es que es que tiene algo. Donde se mete de gente dentro, que me no importa que tenga forma de barco o forma claro. de caballo. Pero es cierto que, claro, eh, ahí, claro, un hipo, y es el, etimológicamente es el mismo. Es lógico, si es el único barco que queda en buen estado, pero para adentro. Uh -huh. Pero claro, después se mezcla con el tema de, ¿no? De, eh, el caballo, porque era el símbolo de la diosa, no me acuerdo Atenea. La la sí, era un regalo. Era un regalo para Atenea, que también me extraña un poco, y porque él, se supone que era el dios Apolo. Atenea estaba en contra de los de los troyanos. Pero puede ser como símbolo, claro. Es decir, yo cojo al símbolo de otros también la victoria. Vale. Me traigo para mi casa el símbolo de los otros. Ah, ese, ese caballo que habían hecho los los, los, ah, sí. los sí, 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 sí. para ellos. Claro. Eso sí, puede ser eso, sí. Claro, te ofrecemos nuestro de Dios. Eso, sí. ¿no? El, el, vale sí, 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 tiene mucho sentido mm. no, pero yo creo que, los, lo, lo que lo habían hecho para ellos para como ganar la guerra supuestamente para que tuviesen no. buena navegación en la vuelta algo así, no era un regalo a los troyanos, no, era un regalo mm -hmm. digamos como para ellos a ver, era para los troyanos, pero los, mm -hmm. los griegos lo hicieron como para nosotros para que tengamos buena navegación y a Dios ayude marchamos ya con el regalo, el esboto mm -hmm. Lo dejamos en la costa, digamos. no era un regalo para los troyanos, era para uh -huh. los propios aqueos ¿no? Yo creo que va por ahí. Uh -huh. Pero bueno, puede ser perfectamente un barco. Un poco. A mí siempre me llamó la atención lo del. <laughs> Haces un caballo ahí gigante y tal. <laughs> ¿Tú ves las, las, las recreaciones actuales que tiene hasta una torreta en medio. <laughs> Como si fuese una torre de asedio, dices tú. Sí, sí, sí. Eso no, es no, otra no, teoría que decían que podía ser una torre de asedio, pero es que en esa época eh, los asedios, los asedios, bueno, me parece bastante interesante esta perspectiva de que sí si podía ser un ariete. Oye, pues, ¿sí? pues eh, un comentario inteligente. En la Teogonía hitita había algo que justificase el caballo, ¿no? Bueno, a ver, los hititas no, no sé. lo sé, pero los hititas son europeos, ¿vale? Los indioeuropeos son los que introdujeron el caballo en Europa, el caballo sí. de montar. Bueno, pues, ¿Sabéis? Pues, ¿Dando vueltas? Pero no sé. ¿Hay, hay una cuestión respecto a los. Respecto a, bueno, el tema de los caballos, no sé si eh, recordáis como a los troyanos les están llamando constantemente los domadores de caballos, los domadores de caballos. O sea, es, es una referencia constante a eso. Y al parecer, y esto lo cuento como curiosidad, tiene visos de verdad. Tiene visos de verdad en el sentido de, de que se han encontrado en, la, en los restos arqueológicos una cantidad tremenda de, de osamentas de caballo. O sea, que al parecer que sí, que sí que se dedicaban a la cría de caballos. Es más, el, el segundo arqueólogo este del que hemos hablado antes, este Cosman, decía que, bueno, que allí se traía, claro, este hombre también se venía un poco arriba, ¿no? Eh, Pero pues decía que se traía, que allí se comerciaban con, entre otras cosas, con caballos de las estepas ucranianas. ¿Vale? Pero sí, sí que se habla. O sea, esa referencia a los domadores de caballos tiene su, su contraparte arqueológica. No, tiene su lógica, porque los hititas vienen de, también de esa estepa. Uh -huh. Vienen sí. de las llanuras de ya. Eurasia. Sí. O sea que, bueno, puede ser, sí. perfectamente, sí. sí. Pues, a ver, yo creo que. Vamos finalizando. Eh, déjame mirar, pero cada vez que miro el chat hay un ataque de ese. Sí, no sé, pero ir al canal de otros que tienen más miles de seguidores. ¿no? <laughs> pues a ver si hay una pregunta más, pero. Se habla de cinco ciudades que pueden ser Troya. No sé qué hay de cierto. Y si la más conocida, la de Sidman, tiene evidencias más potentes que las otras. Pues yo, yo lo desconozco en esa por lo menos en esa costa no, o sea, no lo sé no lo voy a... No, puede ser que esas cinco yeah. ciudades que digan que esa sean son las que tú citaste como ataques en la época de los porque era... a veces, ¿no? Sí, lo que pasa, a ver, esa esa tiene es, sí, así se puede justificar, o sea, el, el sobre todo Mileto, a ver, antes he comentado que Vilusa y Truisa en, la, en los relatos hititas sí que son dos ciudades. Luego tendríamos Mileto, otra podría ser Apasa, que sería el actual Éfeso, ¿vale? Pero todas esas en el fondo, más que Troya, yo lo que veo son ciudades donde posiblemente los aqueos tenían un territorio. Que ese territorio lo perdieron, como pasó con Mileto, lo perdieron y posteriormente tuvieron que atacar para recuperarlo. Pues oye, pues quizás, sí, quizá en ese sentido haya el comentario de las cinco ciudades claro, puede ahí ser. Sí, sí sí tiene sentido sí porque todo lo que está en la costa yo creo que el programa te quedó muy bien voy a poner el nombre más a acabar lo voy a poner <laughs> eh, he estado muy a gusto ¿eh? de verdad que ha sido un rato. Ah, muy muy agradable pues vuelve cuando quieras eh. vale. pero espero que vuelvas ¿eh? vete pensando otra guerra que tenga elementos económicos Vale. Si quieres, hablamos un día de la guerra económica actual. No sé si viste el programa que hice en solitario aquel día que te lo comenté. Sí. Sí, sí, te, sí, es, sí. Ah, te invito dice, a estar. No, que estoy de viaje. Y dije, pues me lanzo. Ya estoy aquí yo <laughs> sembrado. No sé si dije, desde el punto de vista de un aficionado, ¿eh? Mete mucho la pata? <laughs> no, 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 al contrario. No, no, dominas el tema. Está claro que estás informado. Bueno, pues eh, espero que la gente que no haya visto, te recomiendo. Vea, el, el programa de la guerra económica solo porque tiene que ver con... economía, que es lo que... Manuel conoce muy bien la, la historia, bueno, la microeconomía más bien, economía de empresa, ¿no? Uh -huh. Después, eh, vean un, un, los programas que tengan vinculación eh, pero un artista con este programa. Por ejemplo, eh, cuando comentasteis lo de eh, los pueblos del mar en Egipto, hay un programa que se llama Sequec Liberada, la guerra en el Antiguo Egipto, eh, le iba a hacer con, eh, con Ricardo Sánchez Calvo. Justo este domingo íbamos a hacer un programa con él, Tumosis III, lo tuvimos que cancelar. Volverá Ricardo a hacer ese programa. Pero os invito a ver el de Ekmec eh, Liberada, La Guerra en el Antiguo Egipto, que son tres horas magníficas, casi 2.500 años de historia de Egipto contado desde la historia militar. Tanto Yo creo que es el único casi que hay en toda Internet. Todo antiguo. Verlo y bueno ya como tú muy bien dices te aficionaste mucho a ver un artis con los temas sobre la historia de Grecia que... ah, con Juan, Juan Luis Gomaroyos ahí vais a buscar más cosas bueno, pues sí. otro más para la, la colección de, de Grecia esta vez eh, con Manuel no con Juan Luis pero que diga que ver un artis no tenemos de antigüedad no nosotros <laughs> es verdad que Manuel, lo que nos pasa es que hay tantas cosas que contar. Yo, yo intento siempre que todas las semanas haya de todas las épocas. Pero es complicado. ¿Complicado? Bastante, bastante trabajo haces, Paco. Bastante La verdad que hace. sí. Pues eh, no puedo decir que no. <risa> <risa> pues, Aunque ¿no? lo digas, no te vamos a creer. Te vemos todas las noches. <laughs> no, mira, eh, mi mujer eh, está, eh, no sé si, si contenta o no, pero estuve cuatro días sin programas. Joder, tu mujer bueno, es una santa ¿eh? una Me santa diré, varona que... <laughs> una santa varona suena muy mal igual ahora abres la puerta y te encuentras un par de maletas ¿eh? un... hasta luego bueno. <laughs> Me encanta mira, espero, mira, eh, Manuel, espero que, que con, toda, eh, con todos los eh, que va a haber aquí, con todo el movimiento de publicidad que va a haber YouTube me permita llevarla de vacaciones un puente. Bueno, así claro la, que tengamos sí. maletas, pero no en la mala dirección. Ya, claro, claro, sí, <laughs> la hagáis junto, bien, mucho mejor. Ahí, ahí, justo. <laughs> pues eh, sí. eh, espero Manuel que a la gente le haya gustado. Yo creo que sí. Ojalá. ojalá. Una, en la iliada a, hablan de imperio troyano. Sus aliados como las amazonas. ¿no había una tribu aliada, Tita que luchase. A ver, sobre las la, Amazonas. Las la Amazonas sí estaban, eran aliadas de Troya, pero otra de mujeres. No, no sé que No recuerdo. No la, Amazonas, Tengo ganas de hacer un programa con un experto que tiene su tesis doctoral sobre ella. Ah, tiene no, muchos no. libros, pero está muy liado. Voy a ver si lo convenzo un día para que venga a hablar sobre las Amazonas. Que hay sí. de verdad, que hay de mito y que hay de. Ah. Bueno, la otra tribu, yo estoy pensando en, Jasón y, en, el, en, el, en el Jasón y los Argonautas, en la isla de Lesbos, pues sí, que eran dos mujeres, me daban los hombres y tal, pero otra en la Ilíada igual, tampoco estoy seguro, ¿eh? Tampoco estoy seguro. Claro que no, ¿no? Pues, eh, Manuel, muchas gracias, la verdad. Espero que hayas disfrutado esta vez, este el sí. lado de, del invitado. Sigas dando eh, de los programas de Belugartis. Vuelvas otro día claro. a hablarnos. Como este programa, muy bien, y sobre todo a los que lo escuchan en iVoox e invito a ver el PowerPoint que está aquí en YouTube, con movimientos de barcos y tal, que está muy chulo, la verdad, que está muy currado. Muchas gracias, Manuel, por todo tu tiempo, por todo tu apoyo, por tus consejos, para, digamos, compensar el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo es oro, ¿no? En este caso, el tiempo es bronce, <laughs> y con un poco de estaño. Eh, eh, esperemos sí. que no se convierta en bronce con arsénico. No, 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 no. no, no por favor. No. <laughs> me vaya mal. No, seguro que no, seguro no, no, que no. no. Está haciendo un muy buen trabajo. Yo creo sí. que, que lo que sí que logré es conseguir gente, una comunidad de amantes de la historia muy potente, gente que viene a, a contarnos historias pedir nada a cambio. Algunos que escribieron un libro, bueno, vengo, este libro no dije, no, no hace falta que me lo digas. Yo te quiero que hables de tu libro. Eh, gente apasionada por la historia. Uh -huh. que, no, que no ponen problemas, solo, solo dicen cuando tú puedas. El problema lo pongo yo. <risa> <risa> eh, ya tengo, Manuel, hasta diciembre tres programas semanales. Eso, Qué cuando verdad. veo otros youtubers que van improvisando cada semana, yo tengo la suerte de tener un buen eh, baúl o buen fondo de armario. ¿no? Una bodega de barco lleno de eh, amigos y colaboradores que a contar. Por algo será, Paco, por algo bueno, será, o sea, que quieren ver. venir. Será el nombre de Pelungartis, que llama atención. No, 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 no. Pues muchas gracias, Manuel. Espero no, no. que a la gente le haya gustado este programa y den a me gusta. A Compartan en redes sociales. Voy a despedirme un momento y hablamos de, eh, después del teléfono. Un saludo. Muchas gracias a todos por una noche más o un día más o una tarde más disfrutando de nuestra pasión compartida que es la historia militar en este caso vimos una guerra también enfocada desde el punto de vista de la guerra económica una de las causas o la gran causa de los conflictos históricos a lo largo Manuel lo voy a convencer para que venga otro día a dar enfoques económicos de otros conflictos y más hay no sé que deciros porque mañana tenemos otro programa quiero ir pronto a la cama en directo a una hora que ya es vamos de cambio de día. Muchas gracias a todos y si os ha gustado esta historia, solo darle a me gusta y compartir con eso ya pagáis el precio de este programa, pero si queréis apoyarnos en el tema de microazgo en patreon.com en ibox e o en YouTube os lo agradecería para que pueda seguir contando historias con más pasión y más dedicación. Es posible. Todo al tema de la Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. Hola, amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iBox, e YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola, amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido,